Buenos días, buenas tardes, amigos de Age of Empires. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos otra vez a otro show match más de los tantos que se están dando por estos tiempos, ¿no? Luego de los torneos más importantes llegan un par de show matches para que no nos aburramos, para que no nos falte, amigo Age of Empires. Y bueno, sí, el show match de hoy, como verán aquí en el centro de la pantalla, estará protagonizado por Doughty Viper versus Demista Hiera. Tenemos un duelo que es al mejor de 5. Cometí un pequeño error en la miniatura, no se fijen, es al mejor de 5. Showmatch por $200. Age of Empires 4. Luego del evento tendremos el Winner Stays On ya en su ronda número 4. Con lo cual veremos si logran destronar de una buena vez a Marine Lord, o si seguirá siendo el líder indiscutible de ese segmento que organiza Elite Gaming Company, o algo así, Elite Gaming Channel. Sí, Elite Gaming Channel. ¿Cómo anda Pedro Giacomo? ¿Cómo anda Hombre Mago? Jefferson y Julián Díaz, el Gastón Mudolón, Martín Spini aparecía por ahí arriba. Y bueno, mi gente hermosa de Age of Empires, vamos a ver qué mapa se van a estar jugando, vamos a ver qué tal sale. Creo que no vi nunca un 2 contra 2 de la OE4 realmente. En la Continental Clash podría haber sucedido, pero al final nunca se terminó dando la ocasión de jugar, de tener que jugar un 2 contra 2. Así que hoy lo veremos. Lo veremos de la mano de Doubt, Viper, Demista y Hiera. No se olviden que Demista fue finalista del primer torneo Tier S del Age of Empires 4. Fue justamente contra The Viper que perdió. Era un jugador muy sólido. Supongo que habrá mejorado mucho su nivel desde aquel entonces hasta ahora. Tal vez no podamos decir lo mismo de Hiera. ¿Cómo comió pan Hiera ayer contra Capocho? Dios mío, qué hermoso 4-0 que le clavó el pelado. Perdón por no poder estar ayer con Capocho. Nació mi hija. Emocionante día, Juancete. Felicitaciones, decanito. ¿Qué nombre le ha puesto si quiere compartir? Muchas felicitaciones, amigo. Aparece Víctor tirando lo que creo que es una víbora ahí. ¿Cómo anda Don Víctor? Vamos con los likes, dice Martincito. Desde temprano solicitando likeazos. Y me gusta, amigos. Ayer estuvo bien el likeaje, ¿eh? Más de 300 likes. Para el Capoch contra Hiera. Que supongo que hoy se irá bien nuevamente. Gente amiga del canal, miren aquí. Les voy a pasar a compartir. Uy, de vuelta esta cosa estruendosa. Esta transición violenta que nos hizo el tío Hippie, diseñador del canal. Y bueno, aquí tenemos, amigos, entonces lo que va a hacer. Se va a jugar Endra y Arabia, el río Danubio, el Hill and Dale, el Boulder Bay y el High View. Amigos, en caso de necesitarse los últimos dos mapas, se jugarán los últimos dos mapas. Y bueno, las primeras partidas veremos cómo será. Esto es Free Pick de Civi, así que vamos a ver. Dice que está en el juego por aquí de Viper, así que vamos a observar la partida. Parece que arrancó. Arrancó así, me gusta. A la hora que estaba pactada, accediendo a la partida. Bien, bárbaro, perfecto. Ajá, ajá, bien. Para el equipo de Hiera y Mista tenemos ingleses para Hiera y mongoles para Mista, mientras que para el equipo Doubt Viper tenemos mongoles para Doubt y Dinastía Abasi para Viper. Algo que no hay en este juego es bonificación de equipo. O sea que cada civi es la suya y ya, no influye una civi a la otra ni nada por el estilo, pero bueno, no importa. Boulder Bay, dice Spinny. No, AV4 no, dice José Armando. Llega llorando, 2 días consecutivos de AV4. Si quiere volver chango. El quinto día consecutivo que se prende aquí en el canal. No cortamos, yo pensaba que el lunes iba a estar al pedo igual, para lo que hice, no es mucho. Y hoy tendremos un poquito más. Y hoy tendremos Age por un par de horas para disfrutar, amigo. Se ha puesto, pero no se imaginan lo oscuro que se puso aquí. Si yo les muestro, fíjense aquí abajo. Dice 18 grados, tormenta eléctrica intensa, nos dice el pronóstico. Así que, bueno, esperemos que no caduque nada. Esperemos que funcione todo y que no se corte. Se está poniendo muy, muy oscuro. Si desaparece el canal, amigos, ya saben que porque probablemente haya caído un rayo. Esperemos que no. Esa cosa blanca que tenés enfrente, la PC, sí, Gastón. Esta cosa acá es la PC. Y bueno, y arranca la partida. ¿Y acá cómo se hace? ¿Acá cómo se hace? ¿Las hotkeys funcionan igual? Parece ser que sí. Nada más que va de jugador en jugador. Bien. Va a ser un poquito más complicado, pero no pasa nada. Tenemos un arabiazo para arrancar, amigos míos. Y aquí lo tenemos a Hiera. A
ver si esta vez no come tanto pan. Nuestro amigo de Canadá, bien, está jugando con los ingleses, así que va a poder jugar arquero rápidamente, supongo, mientras que su compañero es de mixta, que va a estar jugando con el color rojo por este lado y es mongol, así que puede llegar a jugar muy agresivo. La única civi que puede construir un establo en la primera edad, es la única civi que tiene un can en lugar de un explorador. Veremos cómo lo hace. Por su parte, aquí Dauti también es mongol y Dautito se pone cerca de la madera como corresponde, mientras que The Viper arranca con la dinastía de Abbasid por el sector izquierdo del mapa, enfrentándose directamente a Era, mientras que Dauti va a estar enfrentándose directamente a Mista. Mete inmediatamente un establo, viste que te dije que el mongol puede hacer un establo y que hace Mista, mete un establo. Jugador bastante particular que viene de la escuela del Age of Empires Online y del Age of Mythology y que anda bastante bien en el Age 4. Puso el lobo muy hacia adelante, realmente un lobo un tanto expuesto, te diría, pero a lo mejor lo que quiere hacer es justamente aprovechar las ventajas de su civi para ganar la posición inmediatamente. Pero está frente a un mongol también y el mongol hace el lobo también hacia adelante. Mientras tanto saca aldeanos, por supuesto que sacan aldeanos. Ahora este establo se desarmará y se irá hacia lobo, supongo yo. A ver, a menos que quiera sacar un explorador solamente para ir a buscar los ciervos. No, lo desarma y se va a venir directamente hacia lobo para tener la ventaja de poder crear de a dos unidades al mismo tiempo. No, lo vuelve a armar por acá, pero ¿qué hace de mixta? ¿Pero qué hace de mixta? Se arrepiente de arrepentirse del arrepentimiento arrepentido. Bueno, mientras tanto por acá era... Metiendo ya aldeanos, en cualquier momento va a pensar en upear. Mientras que ya metiendo la casa de la sabiduría por aquí de Viper. Esto no significa que esté upeando, no. Sino que este edificio es el que se necesita para esta civilización para poder avanzar de edad. Una vez construido, teniendo los recursos correspondientes, podés avanzar de edad. Mira por acá. Ojo, le quiere matar a las ovejas, mira. De Mister le quiere matar a las ovejas a Dauti. Dauti le está micriando, pero el can se recupera. No le podés matar al can, hijo. No sea boludo, tenés que correr. Dautito, tenés que correr. Roba las ovejas, le robaron las ovejas. No seas malo, me viene recaliente el tío Dauti a tratar de recuperar su oveja mientras construye el establo. El jugador de Grecia. Tenemos cuarteles para Dauti, que parece que va a jugar a la contra directamente. Está sacando, como pueden ver por este lado, día dos unidades. Porque así es, gracias a Lobo. Un lancero pelado, un lancero peludo. Se van inmediatamente para adelante. Se ve, se oye. Está todo bien, amigos. Bueno, díganme. Manéjense, cualquier cosa me dicen. Hola, Juancito. Tienen que hacer un showmatch con el loco ustedes. La clan te lo pide. Pero claro, Juan Sebastián, lo vamos a hacer. Vamos a ver cuándo. Probablemente, ¿por qué no mañana? Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos que hacer el día de mañana, pero ahí si no hay mucho que castear, podemos organizar un showmachito. Sí, ya hablamos con el loco de hacer un showmatch flauta versus clan de que se arme bien la cagada. Así que va a estar buenísimo. Ahí tenemos por este lado a Dauti quemándole el lobo, intentando hacerlo, mientras que The Viper va upeando a la edad feudal con el ala económica. Mientras que la sala del consejo es el edificio con el que va a avanzar de edad era. De aquí salen arqueros 100% más rápido. De aquí se desarrolla una tecnología que hace que los aldeanos valgan la mitad de alimento, sí, 25 de alimento nada más. Así que vamos a ver cómo se desarrolla por aquel lado. Uno le va a dar la prioridad a la economía, otro la ofensiva. Por este lado parece ser al contrario, aunque no está haciendo un exceso de economía. Por supuesto está haciendo lo que corresponde. Empieza a sacar algún que otro jinete explorador para traerse muy probablemente los ciervos. Ciervos que si desarrollas esta tecnología te podés traer. Lo que pasa es que está a partir de feudal disponible. Vamos a ver cuánto tarda en opiar. Va a perder el lobo, ¿eh? Va a perder el lobo por este lado, me parece. Nuestro amigo de Grecia, Dautito, completamente ofensivo. Le trae 4, 6 lanceros. ¿Le va a traer más lancero? ¿No le trae más lancero? No le trae más lancero. Cuidado, hijo. Mete la velocidad por este lado de Mista para salir corriendo. Le quiere matar al can. Solo le quiere matar al can. Va a perder el can. Pierde el can. Ay, Mista, querido. Pierde el can al comienzo de la partida. Qué tristeza. De lástima, y le van a romper el lobo. Muy bien, Dauti. Muy bien, Dauti. Mirá cómo le dieron el core el Dauti. Se fue al carajo Dauti. Ahí lo va a quemar el coso también. No, el establo. No, Mista, no. Comiste pan, hijo. Comió pan como loco. Va a ir a ver acá qué hace su compañero Dauti. Le está yendo algún que otro consejo. A ver. Ya hay exploración compartida aparentemente en este juego. Así de gratis nomás. Y que todo bárbaro. Mientras tanto, piedra de los ciervos para avanzar de edad por parte del jugador de Serbia. The Viper llega a la edad feudal, mete inmediatamente un establo y vamos a ver cómo le va a Era, que está a punto de avanzar. Todavía le falta. Dale. Pone play. Ahí está. Tratar de llegar hasta el presente, venía un poquito retrasado. Perfecto, comienza una nueva edad para Era también. Empieza a meter arqueros de manera permanente, mientras que The Viper, uy, cómo se largó a llover. Va a empezar a meter jinetes. Jinetes comunes, sería la caballería ligera. Bárbaro, se largó el aluvión. Cómo se largó la lluvia, mamita querida. Zarpado. Bueno, ahí vienen los exploradores, mira cómo le raidea con Scout. De Mista quiere raidear con Scout. Lo bueno del Scout es que se recupera la vida, así que puede venir y pegar, correr. No pega un carajo, no pega nada, es muy choto para pegar. Pero bueno,
Ayuda un montonazo. Vamos a ver ahora cómo se mueven. Parece ser que era bien ayudarlo a Demista. Lo dejan completamente desprotegido, o sea, despreocupado a Viper. Por ahora que tiene un par de KT por este lado. Sería muy bueno complementar con algo antijinete, ¿no? Mira cómo viene era. Le va a matar a los lanceros para que los scouts sean libres de hacer lo que quieran. Acaba de perder el primer aldeano. El serbio. Ah, amigo. Ojo, comen pan. Comen pan. ¿Se puede poner la cantidad de aldeanos? No me importa. Igual no, igual los lanceros lo sacan corriendo a era por acá. Vamos a ver si mete la herrería, mete el más uno o algo. Por ahora están bastante flacos estos arqueros. Y los arqueros que ha logrado juntar el mongol muy inteligentemente lo terminan repeliendo. Cómo comieron pan. Ay, era, ay, Mista. Los Gamer Legion, amigos, son complicados jugadores para tener en contra. Llegan por este lado también de Viper. Se suma a la fiesta por acá con el explorador. Todo encapotado, lo saca cagando era que viene a sacar un poco de información. Le ve el doble establo, la herrería que usa Viper para meter inmediatamente el más uno de ataque para las unidades montadas que tiene por este lado donde está el ejército de Viper, me pregunto yo. Y aquí viene el ejército de Viper. Va a llegar directamente sobre la casa de Demista para tratar de vengar la muerte de un par de aldeanos de Dauti, que queda con 25 solamente, mientras que Demista queda con 28. Para el jugador de Canadá tenemos 29 y para Viper tenemos 28. Así que aprovechando... era mientras nadie lo molesta sacar ventaja económica. No por mucho, ya tuvo que poner un par de granjitas. Mira qué triste tener que granjear así. Pero bueno, escucha banda la lluvia. Juan dice, ¿posta? No se escucha tanto. Y yo la escucho, pero si me saco el coso, no. Creo que se está metiendo. Bueno, la venganza. Otra vez el lobo, no, pará. No, qué venganza, otra vez el lobo. No seas malo, Demista, boludo. Bueno, a Demista le ha tocado comer pan esta ocasión. Mientras tanto va a intentar contragolpear o tratar de comerse los bichos. Yo no sé si se va a comer los bichos. El tipo va a querer seguir haciendo economía mientras tanto. Le van a quemar la herrería. Va metiendo por acá la defensa contra las flechas. Y bueno, se despliega por lo menos ahora sí con un par de jinetes para matar gente. No todos exploradores, si no nos sirve. Demista, volvete. Este muñeco anda matando lobos aquí de Viper. A era nadie lo ha molestado todavía, A era nadie. Quieren pegar a Mista. Mista viene a tratar de atacarlo a Dauti. Dauti. Guarece. ¡Pumba! Come pan y guarece. Ahí guarece, pero come pan igual. Queda por ese arquerito por acá. Les ha tocado el dolor. Medio retrasado Dauti, Todo muy bonito que le estén cagando palo a Mista. Está medio retrasado. Mira cómo le trata de agarrar a los scoutitos que vienen con la costereta al hombro. Viper se lo va a tratar de interceptar. Mira cómo viene corriendo a toda velocidad el noruego. Se lo va a tratar de llevar puesto para acá. Y ya, ¿vos querés comerte la costereta? No, ¡pumba! Las costeletas son mías, nene. No, no son tuyas. Mira cómo le evadieron. Mataron solo a uno. Llegan los arqueros de era por acá. Pintados de héroes. Vienen a toda velocidad los arqueros y lanceros del mongol. Porque tiró la velocidad por acá con el Bankudai Khan. Lluvian, ¿no eras de La Plata vos, dice Maximiliano? No, soy de La Boulaye, casi. Casi que como 500 kilómetros, pero casi. Yo no escucho nada la lluvia, dice Ampone. ¿De dónde sos? Pero te dice Lucas Mirabelli. Del sur de la provincia de Córdoba, amigo. Un pueblo que está perdido en el medio de la Green Arabia. Así que bueno, ahí tenemos a Dautito que mete la piedra de los hierbos para acá adelante para que todas las unidades montadas tengan más velocidad. No parece ser que le afecte a las unidades aliadas, no. Definitivamente no le afecta. Y viene con un montón de KT, pero el Viper tiene mucho más. Pegan 10 los de Viper, pegan 9 los de Mista. Porque metió el ataque Viper, claro. ¡Oh, los arqueritos! Mira cómo comen todo el pan que hay para comer. ¡Qué tristeza! Por ahora el equipo que habla parece ser el del noruego. 36 aldeanos para Mista, 36 para The Viper, 33 para Dauti, 37 para Era, sigue estando arriba Era. Era sigue sacando arqueros, parece que me arma la producción de arqueros, parece que busca el paso a la edad de los castillos. El jugador de Canadá, tiene toda la pinta de estar buscando la edad de los castillos. Mientras tanto, el resto de los jugadores, parece que The Viper también, Y Viper un poquito más arriba el balance económico del noruego, realmente exquisito. Fíjate cómo viene la economía. Fíjate que a los 1200 de comida, a los 600 de oro, se va a ir a la siguiente edad, no le falta prácticamente nada. Y bueno, mientras tanto, por acá lo bueno que tiene esto es que no necesitas aldeano para upear. Upea a su ritmo, sí, más tranquilito, pero no necesitas estar metiendo aldeano. Entonces cada up de edad que metes, llegas supuestamente a misma cantidad de aldeanos con una mejor eficiencia. El pueblo del sur de Córdoba, La Boulaye se llama, amigo. Todo junto. A ver, me va dando la vuelta por este lado de Mista. Si querés googlearlo te vas a dar cuenta de lo que te digo. Está en medio de la nada, viene a tratar de contragolpear por este lado de Viper. A ver qué hace de Viper, no logra encontrar nada en la casadera. Que tiene la antorcha por este lado prendida, eso significa que las unidades van a atacar 25% de daño. Aguánteme un segundito, amigo, voy a buscar al Múndiga que se está mojando, no me di cuenta. Un segundito y vuelvo,
ажил хүлээж байна. Bueno, ahí estoy, amigos. A ver qué tal. Pobre perro, se pegó una empapada bárbara. A ver que cómo va esto. Cómo va, ya estamos en Castillo, somos Era. Supongo que sí, claro que sí. Con el Palacio del Rey, metió el up con el segundo centro urbano. O sea, va a tratar de sacar ventaja económica. Siempre Era fiel a su estilo de juego. Pero todavía está avanzando de edad. Está avanzando con el ala de la sabiduría, de la cultura. Bueno, bárbaro. Bárbaro, para más tecnologías económicas sobre todo, ¿no? Está bien. Normalmente con el ala militar se pedía, por lo que tengo visto... Más que nada, mira la cantidad de arquero que metió. Dauti metió 850 kilos de arquero. Lo protege de Viper por este lado con un par de KT. De jinetes tiene otro grupo por este lado. ¿Cómo juegan, no? ¿Cómo juegan? Nieva en esa localidad, alta ciudad, dice Lucas Mere. No, no nieva nunca. Lo que pasa es que si vos la googleas, son unos caraduras bárbaros. Nevó una vez después de 60 años, hace 10 años, ponele. Y ahora donde vos buscás la bulaya aparece todo nevado. Así es un humazo extremo. No nieva nunca acá. No cae nieve. Es mucha casualidad que caiga nieve. Dejo mi like y me despido. Vuelvo después de H4. Buenas tardes, gracias, Franquito. ¿Hace cuánto conoces al loco, Juan CTI? Hace muchos años ya que lo conozco. Yo lo conocí primero a él que él a mí, porque yo miraba su canal y no hablaba nunca por el chat ni nada. Yo era un espectador pasivo. Y después, bueno, una cosa lleva a la otra. Terminé castigando y nos conocimos, por supuesto. Así que bueno. Pumba. ¡Pumba! Le van a romper la torre que ponía Dauti acá, no sé por qué. Ojo con la distracción. Dauti avanza a la edad de los castillos, mientras que el Mista también ya está en castillos. A ver, ¿a qué quieren jugar? ¡Ah, mete arquero todo el tiempo! ¡Mete arquero, nada más! Amigo, yo no sé hasta cuándo lo va a rendir contra el inglés, pero bueno. Está contra Mista, realmente. Mira, ahí va Mista con Era a la casa. De Vaipa. ¿Y el Vaipa? ¿Qué hace el Vaipa? Nada, saca jinete. Uno juega jinete, otro juega arquero, otro juega jinete. Bueno. Nada muy diferente al 2 vs 2 de Age of Empires 2, ¿verdad? Uno juega arquero, otro juega jinete. Prácticamente, no siempre sea así. Creo que es uno de los modos, volviendo al 2, no sé que no tendría que estar hablando mucho el 2, pero... es uno de los modos más aburridos el 2 contra 2, realmente. Porque es muy básico, la carencia del pocket le pierde la gracia. No es TG, ¿no? Como dicen algunos en chiste, el 2 vs 2 no es TG. Y pueden que tengan razón. Mirá cómo lo van a romper el centro urbano por acá de Viper, pero amigo, las antorchas, agarran las antorchas. Mientras tanto, Era deja un centinela por ahí. Llega de Viper, va a tomar el combate de Viper. Trata de reparar de Viper, pero acaba de perder 1.890.000 aldeanos, amigo. Uy, le quedan 48.000 solamente al noruego. Toma el combate, mira la cantidad de arqueros que traen acá. Pero justamente viene con arquero con caballo pesado. Justo viene Dauti con un caballo pesado. Le puede terminar jodiendo la maniobra. Llega bien de Mista con la caballería pesada. Eso se le caga a todos los arqueros inmediatamente. Los arqueros de Era son infinitamente superior, por supuesto, por razón del inglés. Mira qué combate, jeje. ¿Y es jeje o no? ¿Por qué se pusieron en blancos? ¿Por qué se pusieron en blanco estas unidades? ¿Eso porque es jeje o no? Porque salieron veteranos ahora. Mira, justo salieron mejora. Encima estaban sin mejora, claro. Pobre Dauti. ¡Qué combate! Me parece que van a perder la partida los jugadores del equipo de Gamer Legion. Vamos a ver el ejército. Ah, amigo. No entiendo un carajo. Pero ahí está el ejército. Mira el KD de Era. 44 a 16. De Mista también positivo en el KD. No, listo. ¿Cómo lo rompieron a The Viper? ¡Qué barbaridad! ¡Qué fenómeno! ¡Uf! Doloroso, Le cayó justo con los lanceros, la caballería pesada, digamos, el mongol. ¡Qué bárbaro! Hermano, saludos, papá, qué lindo. Algo de Agent la semana, dice Ale Tuckman. ¿Lo conoces personalmente al loco? No todavía, ya lo voy a visitar ahora, probablemente en Navidad. Que me voy a hacer un viajecito para allá. Ya le dije que seguramente si voy le caigo. Mirá, Mista, no seas malo. Están matando los aldeanos gratis. Ahí, mirá, tres cadáveres están haciendo cucharita. Con la cesta en el hombro. Todos caducadísimos. Nah, ya está esto.
Para mí ya está, sinceramente, amigo. Sería bueno meter el taller de maquinaria y el ariete por acá, a ver. Ah, miraste metiendo ingeniero de asedio. La pensó justamente igual que Casterera. A ver, ¿qué hacen? Ah, pero bueno, no creo que ni haga falta, Por acá el oro de Viper queda muy expuesto. Esto tiene un rango, la gran flauta. Mirá, no lo ve, era, parece ser que no lo ve, era. Ay, sí lo ve, le mata a un aldeano de la loma. La gran flauta, pero lo que tengo ahora tiene que abrir mista. Tiene que venir a dar una mano, tiene que poner los pinchos, No pone los pinchos el boludo, iba a perder un montonazo. Igual, de todas maneras, me parece que estos lanceros están bastante flacos. Tiene mucha cantidad, era, en realidad, snowboleado. 5 jinetes no pueden contra este. Llegan los jinetes, parte de mista, no le paran de pegar. ¿Qué es esto? Uy, mueve la piedra de crucero por delante para que su ejército se mueva más rápido. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos ya definieron día con el loco, la clan de versus los flautescos? Todavía no, amigo, tenemos que hablarlo. Lo vamos a hablar seguramente. Y más tarde, a lo mejor. Por ahí mañana lo hacemos. Mañana creo que no hay un carajo para hacer. Es la primera vez que veo un TGN Age 4 de jugadores pro. Está buena la partida. Sí, está linda. Tiene igual esa dinámica de siempre. Creo que van a salir todas las partidas medio igual. Vamos a ver. Vamos a ver si avanzan más de edad y demás. Ahí mete ariete por este lado. Era. Pero es muy como que están los roles definidos. Al menos en este matchup. Ahí está con el refugio de pario, sacando oro rapidísimo el mista, que parece que después de todo el pan que había comido al principio se recuperó. Mira, 50 aldeanos para Dauti, para The Viper 47, para mista 59 y era se fue a 76 aldeanos. Espero que pueda materializar la ventaja de aldeanos que tiene, ¿no? Porque ayer contra Capoche llegó a tener un montón de aldeanos de ventaja y todo, pero después el pelado se lo llevó remil puesto. ¿Por qué deja la piedra de los ciervos sola? Acá se la van a romper, hijo. Se la van a romper, pero claro, es un edificio único. Si lo perdés vas a estar en un problema. Ya es un edificio menos. Si te rompen 3 edificios únicos, caducás, incluido centro urbano, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pero igual de todas maneras la cantidad de arma que tienen por acá ya Viper lo tienen muy GG. No parece que Dauti tuviera herramientas para ir a darle una mano. Alguien acaba de conseguir economía para picar a la siguiente edad y nada más ni nada menos ni nada más que Era, amigo. Fíjense, la economía de Era le permite irse a Imperial y acaba de picar a Imperial. Se fue nomás. Ah, pero con arqueros de Imperial, ya ve que no. No, ya no tienen chance. Pagando la entrada, por favor, dice Jairo Ramírez. Sería un honor que lo hicieran. Ya ponen la fogata por acá, Era. Mira qué bien, se va curando los arqueros. No sienten ni el dolor del TC y los arietes que hacen. Rompen primero la casa de la sabiduría. Que te rompa la casa de la sabiduría es un garrón tremendo. Igual es durísima la casa de la sabiduría. 12.000 de vida tiene, claro. A ver acá. Ahí se lo van a tratar de tumbar entre todos juntos. Al TC, le va el mista. Pero es el TC principal, ¿eh? El TC principal guarece el doble de aldeano que cualquier TC adicional que vos construyas luego como este. Así que no sé qué tan bueno sea esto. Bueno, Era de todas maneras mantiene a distancia a los arqueros. Yo no sé, me parece que la partida se está estirando por demás. Muy por demás. Demasiado por demás. A ver ahora qué hace. ¿Qué hace Era? Se sigue curando. Sigue metiéndose en la fogata. Tira fogata con un montón de arqueros. Se cura rápidamente. Mientras tanto llega la edad de los imperios para meter. Para meter que mete arquero a élite o no. No le falta oro para meter el élite. Podría usar un toque de mercado. Pero parece que no. Tampoco. Están asegurando al Viper, dice Eduardo. Lo quieren dejar fuera de combate a Viper. Tienen ballestero, no es la respuesta al ballestero contra los arqueros, definitivamente no lo es. Sí, tal vez contra los lanceros estos pesados, pero bueno. Ya tiene tanto número que me parece que ya seguir jugando esta partida no tiene sentido. Lo veo por donde lo vea. La paliza que le dieron al Viper al principio ya bastó, ya valió. Ahí vieron los lanceros, a ver. Lanceros montados, tira la ventaja del campo por este lado para que ataquen, para que tengan defensa realmente, ¿no? ¿Por qué no tira la defensa, hijo? Mista. Mista tiene que tirar esta defensa, es importante. Y el GG que no tarde en llegar. 1-0, amigos. Esto ha sido rápido, ¿eh? Esto ha sido rápido y podría haber sido más rápido todavía. 1-0 para Era Mista. Le han aplicado en el arabiazo a The Viper, que no parece haberle funcionado la dinastía de Abbasid. Y un Dauti que arrancó con todo hecho un fuego. Parecía que de Mista lo tenían para la cagada, pero lo terminaron cagando. Lo terminó dando vuelta, gracias a Era, en cierta forma. Para mí el error fue no molestarlo a Era, un jugador muy boomero. Juan, ¿vas a ser el caster infiltrado esta semana? Dice Romeo Simpsons. No lo he evaluado aún. Muy probablemente no. Probablemente no, pero va a haber uno más antes de fin de año. Tenemos que hacer uno más antes de fin de año. Tal vez un par, ¿por qué no? Pero sí vamos a estar... ¡Uy, no, el mate! ¡Uy, cómo lo salvé! ¡Tremendo! ¡Yuh! No se me debería haber caído primero, así que no voy a presumir que agarré el mate en el aire. ¿Cómo es que se llama esto? Que seguramente vamos a estar haciendo un par de cosas extra, ¿no? Como por ejemplo, este showmatch con la clan de... No sé, alguna fruta vamos a tirar. Cuando no haya nada que castear ni nada que inventar, vamos a inventar alguna fruta. Voy a estar prendiendo muy seguido, seguramente.
Muy bueno, KDD era, 71-24, terminó robando y fíjense aquí en la línea del tiempo, de hecho, habla por sí solo, el combate fue clave aquí, el combate que sucedió aquí fue clave, lo dejó prácticamente sin ejército a Doughty y a The Viper lo poco que tenía le quedó 8 tira y nunca se han podido recuperar del total de unidades. Vemos en lo militar, precisamente Doughty perdió, regaló todo el ejército ahí. Qué triste, qué triste. ¿Tienes los gráficos del juego en bajo? Se ve mala imagen aún en máxima resolución, dice Víctor. En el AV2 también. O todo al palo, amigo. La verdad que ni idea. O sea, no, este juego no está todo al máximo, al máximo. El 2 sí, el 2 lo tengo incluso en 2K. No retransmito en 2K porque hago un rescalado, pero sí tengo resolución alta. De base. Uy, uy, el mash, el mate, tremenda micro. Esa fe de pedo. Congoneles deberían sacar, sugería Valen ahí arriba. Bueno, esto es 1-0. Ahora se viene la segunda partida. Partida que si gana el equipo de ERA y de Mista ya sería match point. No quiero ser pesimista con los muchachos, pero después del pan que acaban de comer, veremos cómo se las pueden llegar a arreglar. Un torneo, un show match por $200. Voy a cerrar la encuesta aquí, que todo parece darle a favor a ERA, a Viper y a Doubt. Se ve bien, creo que YouTube es el que baja la calidad de la imagen. Sí, YouTube es medio troll, igual tengo un bitrate altísimo. Que no vio los gráficos en bajo verdaderos, parecen pintados con crayones. Dice, no, ni en pedo, sí, yo los vi. Yo los vi, pero por un... no sé quién fue, un YouTuber que subió en todas las resoluciones, desde la más chota hasta la más full. Y la barrita para la RTX 40, 4090, no, tanto no. Tanto no, la barrita está por ahí, está extraviada, pero no la uso porque estamos con el Edge 4. Y me queda para el culo, fíjate. Ya te muestro la barrita. Ahí está la barrita, mira, pumba. ¿Cuánto va? Y ya vamos casi por la mitad, ¿eh? Así que yo calculo que a lo mejor, con suerte, si metemos muchas horas de laburo, para enero me puedo llegar a comprar la RTX. Y ahí sí te pongo en 4K y después ponete vos el internet también. ¿Quién es el que juega con ERA y qué lo es? Es Demista, es un jugador de Age of Empires Online, de Age of Empires, de Age of Mythology. Y fue el finalista del primer torneo grande de Age of Empires 4, del finalista de Genesis. Perdió la final contra The Viper, amigo Germán Fabricio. Es un jugador que está top del mundo, es de los mejores del mundo actualmente de Age of Empires 4. Y lo acaba de demostrar nuevamente. ¿Vas a minar, Juancete? No lo creo, no. Tengo esta gráfica acá, no sé. A lo mejor si me queda el pedo la pongo a minar un poco, pero no me... No me enloquece mucho eso de la minería. Tengo un amigo que mine, que le va bien y todo bárbaro, pero prefiero conservar el hardware descansado. De última después buscar la reventa, qué sé yo. Dale, jugate. Cambié ese 3 por el 4 en la placa. Son solo unos pesos más, dice. Sí, claro. Tengo que hacer una barrita más larga que lo que entra en la pantalla, amigo. Tenemos, amigos, Sultanato de Delhi para ERA y para Demista chinos. Bueno, civis boomeras. Debe venir un mapa boomero ahora. Porque Sultanato de Delhi también es la elección de The Viper. Van con la misma civi que era. Mientras Doughty va con los ingleses. Así que Doughty tal vez... ¡4 minutos de espectador! ¿Yo qué hago ahora? ¿Tomo mate? Bueno, tomo mate. 4 minutos de espectador delay. Pero no seas malo, hijo. ¿Cuál tenés ahora? Me refiero a la gráfica. Tengo una ASRock, es la ensambladora. La marca de la placa es AMD. RX580 de 8 GB. Sí, linda tostadora, demasiado se la banca. La banca muy bien, te digo la verdad. Normalmente para hacer streaming con esto te quedas recorto, pero esta se la remil banca. Mira, acá está. Es esta cosa que ves acá. 1370, lo que tiene de malo esta placa gráfica que es un tractor. Es muy lenta. Tiene mucha potencia, pero es muy lenta. Yo le hice un mantenimiento muy copado que me quedó re bien porque antes iba a 90 grados aquí. Y ahora la tengo 73 grados fijo. Bárbaro, va muy bien. Esta es el Viper del Mythology. Exactamente, Luis Bocanegra. Usted lo ha dicho. Con una GTX 960 puedo poner Edge 4 en gráficos medios, dice Valen. Sí, esas gráficas eran buenísimas. Siguen siendo. Están para la cagada, pero siguen siendo muy buenas gráficas. Llego tarde, dice Chimo. No, llegaste para el 1-0. ¿Por qué puse 2-0? No, es 1-0, perdón, me confundí. Me confundí ahí arriba. Nadie me lo dijo, mirá. Está bien, está bien. Ahí está, listo. Bueno, 4 minutos después. Bueno, voy al cine, veo una peli y vuelvo. Vaya, vaya, tranquilo, amigo. ¿Por qué han puesto tantísima espera? ¿Podrías decirme el nombre de tu banda? Día Cero, amigo. Ahí te mando un video, si querés, te lo comparto.
Y vos la vas a ver. Pero la musiquita. Ahí te fue, amigo. Buenas, Juancete. ¿Cómo vamos? ¿Qué hace Sergio Cáceres? H4, bye bye, dice. Damse. No se olvide dejar el like, amigo. No sea mala onda. 2 minutos y medio encima. Yo no me iría por el H4, me iría por el tiempo de espera. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué han comido, queridos amigos? A los que están todavía en horario de almuerzo. Día, dice Álvaro Delgado. ¿Cómo andas, papá? Todo bien. Grosso, dice Lucas. Ahí está el comando día cero también para ir a... No sé qué link te tira, pero te tira un link. Mientras tanto, ahí está. El mapa que se viene ahora es el río Danubio. Ah, bueno. Interesante. Está bueno este mapa. Interesante. ¿Se vendrán los elefantitos del sultanato de Delhi o no? Mi hora de almuerzo pasó hace rato, dice Chimo. ¿Dónde estás, Chimo? ¿Dónde vivís? Esto del Edge 4 está gracioso. No se ve tanto la bola de nieve como en el 2, sino que pasa, uno muere. Y ojo con la bola de nieve. Sí funciona. Lo que pasa es que siempre hay mixeos que tal vez resulten muy bien. Tío, Danubio es muy buen mapa mixto. Totalmente, Jonathan Cardona. Está bastante lindo. Claro, en España ya son 5 horas más, ¿verdad? Bueno, para la hora de la merienda, Chimo, querido. Supongo que para los amigos peruanos, por allí, de ahí para arriba debe ser más temprano todavía, deben ser como las 10 de la mañana, así que me deben estar, pensando en cocinar, tal vez. España merienda como a las 8 p.m., dice Sergio. Y 10 a.m., dice Jonathan. ¿10:30? ¿Dónde sos vos, Jonathan? El 25 ando por Córdoba, Argentina, a ver a la aldeana, dice Chimo. Bueno, venite para acá, mijo. Venite para acá, no está tan de paso. Vos decís Córdoba, yo te digo que estoy en Córdoba, pero no estoy en Córdoba. Así que queda re lejos. Pero, si tenés ganas, hacemos un asado y dos o tres. Lo que pasa en el AV4 es que las unidades de castillos no cambian tanto la diferencia. En el AV2 los catés son invencibles si estás en feudal. Claro, hay un muy gran salto, por eso la unidad más fuerte de Castillo Temprano siempre se considera el jinete. Todo mal con Viper, se fue a Facebook por plata, aguante mixta. Y dice Robert Ferreira, recaliente, llega. Yo tengo una 1650 Super, ¿esa bien con Edge 4? Sí, una 1650 Super, linda placa. Debe ser más o menos igual que esta, ¿eh? Debe rendir más o menos igual. Y te tiene que andar joya, te tiene que andar bárbaro. Bueno, amigos, comienza la partida número 2 y tenemos... El río Danubio como mapa, aquí se van a encontrar, aquí van a combatir, parece que arranca uno en cada esquina, lo tenemos por este lado a Hera, que va a estar jugando con el sultanato de Delhi, así que es una civil que tiene todas las tecnologías gratis, tiene elefantes, tiene buenos hombres de arma, y se snowbolea, se potencia con el tiempo, está así al principio, medio como que es flaco, tardan mucho en desarrollarse tecnologías, que son importantes. Pero si haces las cosas bien, luego terminás snowboleando las tecnos de una manera tremenda. Tenemos para el demista a los chinos, una civi también. Media lenta al principio, pero que después es muy buena para el late game. Así que puede llegar a funcionar re más adelante. Esta civi tiene un par de mecánicas que voy a pasar a explicar mediante ese desarrollo de la economía. No creo que haya mucha agresión temprano aquí. Tal vez sí. Aparece arriba de una colina por este lado de Doughty. Hacia el campeón de los colores, este es Doughty. Y va a estar jugando con los ingleses. Este sí tal vez juegue agresivo. Mientras que The Viper, por su parte, también es del sultanato de Delhi. Va a estar enfrentándose a Hera. Obviamente, primero tenés que cruzar en este mapa por estos pasos que son waleables. Por este otro paso y ya. Hay un solo monumento en el medio, un solo monumento en la colina. Que nos permite ver hacia allá, hacia el horizonte. Verá. Ver el resto. Bosque sigiloso, a lo loco hay aquí en este... En este centro, así que se puede llegar a jugar un poquito el camuflaje. Vamos a ver cómo lo hacen. El mapa debería ser así. El mapa debería ser así. Perdón que lo cambie de lugar a cada rato. Pero es que es así. El norte hacia el norte. Así que bien. De Mist aquí. El arriba de todo. Abajo Doubt. Y a la derecha el Viper. Bien. Mira, fíjate cómo desarrolla tecnología. Mira. Por ejemplo. A ver. ¿Por qué no pone la mezquita todavía, hijo? A ver. Acá está Era.
Ahí está, mete a desarrollar la silvicultura. En 2 minutos y medio voy a cortar los árboles más rápido. Hay un par de lameos de oveja acá. ¡Oh! Y salieron con costeleta. ¿Qué hace? ¿A dónde iba, Mista? ¿A dónde iba, Mista? No sé, pero Doughty anda con las ovejas de Viper y la suya propia. Mirá, las ovejas rojas siguen al scout verde. ¿What? Loco, ¿eh? Raro. La cámara en este DJ me hace muy cercana. Se puede alejar más, Juancete. Esto es lo máximo que puedo alejar. Lo que pasa es que te da la sensación esa. Si yo me subo arriba a la colina, voy a ser el scout allá chiquito, lejos. Pero si yo me pongo al revés, colina, mira, por ejemplo, a ver, ¿cómo te explico? Acá, ¿no? No, no hay una colina muy elevada. Pero cuando estás colina arriba es muy molesto, no ves nada, no tenés panorámica, digamos. Varía la panorámica según la elevación. Por ejemplo, acá, mira, acá te doy el ejemplo. Ahí tenés que ir a subida y vos no ves nada en este trecho, es re poca distancia. Si lo pones así, veas hasta mucho más profundo. Incluso ves hasta que se difumina, eso tampoco está bueno, debería verse todo. Y ya, respecto a distancia, te termina haciendo perder la imagen que hay al fondo. ¿Cierto? Bueno, pero es así, es así. Voy a volver a dejar con el norte al norte. Vamos. Qué mano derecha para la viola, muy buena la banda. Gracias, Luquita, querido. Son años de metal para después tocar una banda de rock comuncita nomás. Pero bueno, ahí tenemos por este lado a Demista, gualeando el río para poder pescar tranquilo. Este Mista es raro, ¿eh? Ahí va pescando tranquilo, justamente. El Mista este. ¿Qué era? ¿Qué era Mista? ¿Qué dije? Ah, chino, chino. Así que el chino va a bumear por el agua, lo mismo que parece ser que va a ser Era, lo mismo que va a ser Viper, lo mismo que va a ser Doughty. Así que se van a cagar a trompada. La altura da un zoom terrible, claro. Esa wall, si se puede ver. El Mista este gualea todo al revés. Un agradable sujeto. Tres pescadores. ¿Y qué va a meter acá? ¿Una torre? ¿A dónde fue? Ajá. Un puesto de avanzada. Mete por aquí. Fíjate que por ahora no ve nada. Pero cuando suba ese puesto de avanzada va a ver por los bosques sigilosos y más allá también. Ya va 1-0 el partido. Sí, Sergio. Viste que este juego tiene partidas que salen rápido. No creo que sea este el caso. Aquí tal vez la partida salga un poco más trabada. Pero duran poquito las partidas. Son relativamente rápidas. Esto es el mejor de 5. Nada más. Yo había puesto el mejor de 7 en la mini, pero me equivoqué. Era el mejor de 5. Nada más. Así que está bien, porque después tenemos el Winner Stays On. Ahí, bueno, también suele suceder rápido, pero a veces más trabado, más parejo. Bueno, ojo. The Viper, ¿qué hace con este aldeano? Se anda infiltrando y The Mista lo anda encontrando. Y The Viper no está en el Illos, así que no puede salvar ese aldeano. No puede desplegar toda su magia, toda su habilidad. Pero siempre tiene un compañero de equipo. Viene su Sancho Panza por este lado que le viene a dar una mano, con oveja incluida. Le va a tratar de dar una manito. ¿Por qué pega tan fuerte el explorador del chino y el otro no pegaba un carajo? Se quedó mirándolo Doughty ahí. Compra tiempo, The Viper se mete al bosque sigiloso y chau, chau, adiós. Y acá que lo encuentre Magoya. Y ahí tiene que empezar a hacer curvas raras. Mirá, 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 mirá cómo trata de salir. Por el otro lado se cagó. Se cagó, se clavó como un boludo. Qué tarado. Uy, pero llega el scoutito viperiano. Pero también llega Era, pero también llega Doughty. Ay, ese aldeano se muere, quería gualear, quería robarle la idea. ¡Pum! Vale, pega Era, un golpe más. Dos golpes más y se muere el Bill, dos golpes más y se muere el Bill. Tuki, tuki, listo. Dios Viper, que la fuerza te acompañe ese aldeano. Mientras tanto, Cúpula de la Fe está upeando a la edad de los feudos. Por aquí, Era también lo hace con la barbacana del sol. Un edificio defensivo, el chino de Mista. Mientras que por este lado, Doughty acaba de llegar con la sala de consejo a la edad feudal. Empieza a meter arqueros inmediatamente. El inglés va a jugar arqueros. Cúpula de la Fe, mezquita y mezquita para Viper, sí. Que va a querer aprovechar y meter monjecito, ¿no? ¿Eruditos o monjecito? Nunca me acuerdo. Eruditos, eruditos dentro de las mezquitas hace que todas las tecnologías se desarrollen más rápido. Como que estudian las tecnologías más rápidamente, los muñecos ahí adentro. Así que siempre sirve hacerlo. Ver la producción constante del tío. Parece que viene bárbara la producción constante del tío de arquero, por lo menos por ahora. Le va a tratar de molestar al chino, que es una civil que normalmente no tiene mucho con qué defenderse, salvo esta barbacana del sol que tira plomo. Que por ese lado, bien. Bueno, ya le gualeó de Mista por acá, con una puertita y todo. ¡Qué elegancia! ¡Qué lindo tener un compañero así, ¿no? Era. Claro, encima los dos, uno más gualero que el otro. Mete otro muelle más por este lado, Mista, el chino, mientras puso dos torres por este lado. La Era quiere pescar si quiere y no moleste. Viper por acá sin molestarse tanto por el torre junto con Doughty. Están pescando como si no hubiera un mañana, ignorando completamente esa wall porque no pudieron golear atrás. Y ahí se va reagrupando el serbio Doughty. Intentar ir a atacar. Mirá que Doughty tiene panza, dice el Boca Negra. Me gusta la idea de gualeo de Mista. Al menos los vados del Edge 2 no se pueden gualear, dice Jonathan. Dautito, dice la Araucana. Ahí tenés a Dautito. Vamos a ver cómo lo hace Dautito. Dautito y el Edge 4. Ahí está.
qué quilombo que hizo este explorador. Vio la barbacana del sol, llegó un par de plomazos, se fue corriendo, pegó unos gritos de terror tremendo y mete el establo el chino. Mete la academia imperial el chino. Este es el segundo edificio para upear. Cuando vos sos chino, tenés la posibilidad de hacer los dos edificios con los que podés avanzar, por más que ya hayas avanzado. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Te desbloquea una ventaja especial. Una ventaja especial que en este caso no puedo acceder a porque no me deja entrar a la dinastía. Pero en total, creo que con estas dos cosas salen los aldeanos 35% más rápido del centro urbano. Así que es una tecnología muy boomera y de hecho veo que Mista está sacando piedra, con lo cual parece todo indicar que va a querer salir a boomear nada más. Va a querer boomear como loco. Ahí tiene estos super arqueros, el inglés, que tiran flecha de la loma a la gran flauta. Veremos si saca una galera, un junco, algo para defenderse. Tiene un establo igual, ojo. Tiene un establo y con el establo puede empezar a sacar jinetes. Tiene el punto de reunión aquí, sacó un par de jinetes. Pero por ahora, no parece que quiera venir a atacar a estos arqueros. Que por ahora no matan nada porque el muelle te cura los barcos. Es cuestión de retirarse un poquito, si molesta a Dauti, eso sí. Pero no pasa nada, tendría que haber metido alguna que otra torre. Mista tiene esta torre aquí, pero no llega a pegarle a nada. Uy, este barco sí se muere, este barco sí se muere. No, se lo perdona. Ay, Mista querido, pero la galera. Mira. Que le hacía el ruido a la flecha. Pero es que claro, hoy llega de Mista con los KT. ¡Pumba! Dos arqueros menos. Si ustedes quieren pan también, van a comer pan. Cuidado con Mista. Qué jugador es Mista este. Lo que pasa es que los arqueros del inglés tienen un rango increíble. Rango que, bueno, cuando se te sale del rango de visión ya no lo ves más. Eso es lo que tiene, ¿no? La exploración de este juego tiene esa cosa, ¿no? Hay colina arriba, por ejemplo, si está acá tenés el rango, pero como va colina arriba no lo llegas a ver. Entonces tiene como que te reduce el rango en cierta forma la exploración. Es medio instintivo, en cierta forma, o pretendieron hacerlo instintivo a lo de la exploración, a lo de los rangos, a lo de las colinas. Influye, sí, no como en el 2 tan matemáticamente, pero claro, justamente como digo, ¿no? Hicieron hacerlo instintivo y más o menos funciona. Ahí tenemos la wall de parte de Dauti por arriba en el mapa. Tal vez quiera dominar este lugar sagrado. Tal vez quieran hacer lo mismo por este lado. No estaría mal la idea dominar los lugares sagrados sin niño ratear desde ahí. A ver. El lobo. Dale, aldeana boluda, pegale. Pumba, y lo pincha en el lomo el lobo. Dale, podés pegarle de vuelta si querés. Listo, lleve. Bueno, tranquilo. Ahí está. Dale acá. ¿Cómo vamos de población? 42 aldeanos, 43 para Dauti, 45 para Era, para Demista 42 y para Viper 42. A ver, y ya va metiendo la casa del aprendizaje para avanzar a la siguiente edad, la edad de los castillos. Y mete todo tipo de tecnología, pero claro que va a meter tecnología. Mete por aquí la santidad y esta tecnología te permite desde la edad de los feudos dominar los lugares sagrados. Y además de eso, generar 200% más de oro. Mirá cómo lo agarra Demista, dice así que querías gualear, ¿eh? Pero toma. No, matalo, hijo. ¡Pumba! Ahí va, la aldeana caduca, así que Dauti caduca. Igualean por aquí, igualean por allí. Pero de Mista está adentro, así que de nada ha funcionado. Viene de Viper justamente con el erudito a dominar el lugar sagrado. Vamos a ver si logra holdear esa posición lo suficientemente mucho como para... ¡Ay, hombre de arma! Piera se va a venir con todo arma y ya está también en la casa del aprendizaje. Mete las espadas mejoradas. 15 minutos para que peguen más 3 los hombres de arma. Pegan más 3, bárbaro, todo muy bonito. Pero 15 minutos, ya terminaste de usar los hombres de arma. Se te murieron, volvieron a nacer y siguen peleando con garrote. Pero no importa, la idea está. Clarísima la idea que tiene era de jugar hombre de arma directamente. Mientras que no veo que por aquí de Viper vaya haciendo mucha cosa, ¿no? Solamente erudito. Y la conversión del primer lugar sagrado vendrá a buscar el segundo lugar sagrado con el otro erudito. Ya viene caminando por la casa de Dauti, un viajero. Erudito que llega lejos y va a convertir este lugar sagrado. Peregrino, podríamos decir. Mientras tanto, por este lado, Dauti está holdeando la posición con un montón de arqueros. Así que el Mista tenía que volver, supongo. No sé dónde andará Mista y su ejército. Tras por acá, así que con qué querías el lugar sagrado. Minga va a querer lugar sagrado y viene, mira cómo viene, amigo, hombre de arma del sultanato de Delhi. De la mano de Era, va a ser difícil esto, No va a ser nada fácil, mira lo que sacó una bagala por este lado Viper. Va a ir a pelear por el agua Viper, va a tratar de tumbar la muralla Viper. Pero esa muralla puede comprar tiempo hasta que sacan su propia bagala por acá por parte del chino. Vamos a ver, dominando este lugar sagrado, tienen que lograr recuperar la posición. Con arquero contra hombre de arma no funciona muy bien. A ver, Era, quiero ir a ver el punto de vista de Era y la herrería sobre todo de Era. A ver la prioridad de las tecnologías. No, pero ¿qué hace que no desarrolla tecnología, hijo? Tiene que meter defensa contra flecha urgente. Ahí está, mete la velocidad. Mete malla de hierro. Bueno, esto no es la velocidad. Esto desbloquea una habilidad en los hombres de armas que si vos querés la activas. Y corren mucho más rápido, pero no pueden atacar. Durante 10 segundos creo que corren más rápido. No pueden atacar, pero te sirve para escaparte o para alcanzar a un grupo que huye. O sea, yo no pude verte, pero hoy voy a poder verla caducada en vivo. Gracias, Maciel. ¿Qué haces, amigo? Mista está cargando la bolsa de papa y se tonga.
Pero tío, uno tramite entre semana 2, en horario de laburo, y 3, lo casteas tan bien que no puedo dejar de verlo. Reduce mi productividad laboral. Tiro el que gana el laburo cada que castea, dice Gustavo Álvarez. No vaya a andar caducando el laburo, amigo. Bienvenido, Manu Sánchez. Gracias por suscribirse. De la bienvenida, caballero, amigo mío. Pagá la holdeadora de posiciones badísticas. Mientras tanto, por este lado, para de venir con hombre de arma. ¿Cuántos hombres de arma tienen? No lo sé, pero deben ser, no deben ser poco. Le va a infiltrar un muelle. Mirá, era, qué bárbaro. Viper, por supuesto, siempre atento. Lo explora. Viper es un animal en cualquier juego que te ponga a competir. Es una bestia, literalmente. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hace. Vuelve con las bagalas, supongo. Volverá con las bagalas. No vuelve con las bagalas. Se queda con las bagalas en la bagalada. Con bagalas, bagalas. Mientras tanto, el explorador de era, ¿qué hace aquí? No lo sé, anda con un par de ovejas. Ahí está, logró subir el muelle y puede meter algo. El casco acorazado en las tecnologías. Remiendos, aumenta la velocidad de reparación de las barcas de pesca en un más 100. Iluminación, aumenta más 2 la visión de los barquitos y el alcance de sus armas. Mirá qué linda la tecnología. Bueno, ya tenemos por este lado lugar sagrado para era. Junto a Mista dominan el centro del mapa. Por aquí es Doughty quien decide atacar. Ah, amigo, lo va a agarrar fuerísima de posición a Mista, ¿eh? Me gusta lo de Doughty. Por este lado son arqueros de tiro largo veteranos. Era propone pelea marítima contra Viper. Doughty por tierra quiere venir a matarlo a Mista. Mista está, pero ¿dónde está, hijo? ¿Dónde está de Mista? Mista tiene 5 unidades militares. No está Mista, ¿eh? No, de Mista no está. Pero puso la torre del reloj astronómico para upear. ¿Y esto qué hace? Saca unidades de asedio con muchísima más cantidad de vida. Así que, ojo con estas torres. Esta torre del reloj saca un montón de armas que son peligrosísimas luego. ¡Upa! Con un demo entra Viper. Mirá qué buena, tiró el demo directamente al medio de la muralla y logra abrir. Y ahora se tienen que defender por este lado. Propone el contragolpe el Gamer Legion. Veremos qué resultado da. El demo, pumba, oh, pegó una buena explosión, pero no llega a matar a la bagala. Entre los dos tratan de holdear la posición. Doughty debería mover su burra rápidamente, mete las torres por este lado para que tengan 25% más de velocidad de ataque cuando lleguen las hordas enemigas a defenderse. Así que está preparando un muy buen ataque, parece ser, por lo menos por ahora, el tío Doughty, que va matando el ejército del enemigo por el agua junto a su compañero. Mientras que por acá era tiene alguito, pero no es tantito. Tiene por acá el muellecito para curar a su barraquito, pero igual lo caduca Viper, que también tiene su muelle. Además lo tiene encerrado, no me gusta nada. Tiene que meter ingeniero de asedio, meter una torre este muñeco. A ver, mete ingeniero de asedio, sí, pone en cola la tecnología ingeniero de asedio. Primero mete el más 2 de ataque para la flecha. No sé si de Mista lo logra divisar, me parece que no, ¿eh? ¡Ay, Mista lo ve, pero no lo ve realmente! Mista lo ve, pero no lo ve, creo que no lo ve, uno nunca sabe. Por aquí, de Mista está concentrado en matar la pesca y no es una mala maniobra en absoluto. ¿De dónde es Mista? De Grecia, amigo Agus Núñez. De Grecia, de la isla de Grecia. Bueno. Torrecita por un lado, torrecita por el otro era. Y de Mista le van a ir a dominar la costa. Estas estrategias chinescas de que todavía no se terminó de aprender el juego, no sé. Pero raro, está bueno. Torres por aquí. Las bagalas de era parece que logran terminar dominando bastante bien. Y encima estas torres que van a ayudar un montonazo siempre y cuando tengan algo con que guarecerse. Luego de los ingenieros, ellos se van a unir los arietes. Sería prudente empezar a juntar hombres de arma. Que era traiga un par de esos hombres de arma que había creado en algún momento. Por aquí, bueno, están los hombres de arma al pedo. Los hombres de arma de su talento de él. Y pueden construir murallas, amigos. No se olviden de eso. Y acaba de picar a la edad de los imperios de Mista. Mista tiene economía para Imperial y creo que acaba de picar Imperial. El tema es con que aquí está con el camino del espíritu, amigos míos. Se va a ir a la edad de los imperios. Mientras tanto, le va a llegar un ejército de castillo de parte de Auti que le va a hacer tira todo. Me gusta el lupo Imperial, ¿eh? Puede llegar a sacar cañones, bombardas y todas esas cosas que no sé si van a tener con qué repeler los jugadores del Gamer Legion. No para de venir la bagala de era. Mira que bien era, me gusta lo de era. ¿Funcionará lo de era? ¡Un demo! Mira cómo regala un demo, Viper. No sea boludo, amigo. Ay, se salvó un fuerte. Acá no pasarás. Acá le pone el fin al Barlock. O Balrog, no me acuerdo cómo era. Uy, un fuerte, ¿crees un fuerte? Bueno, acá un fuerte dautesco, que no va a ser dautesco porque no entera qué pasa aquí. Dale, a ver qué saca. Tiene que sacar algo de acá, el Mista. A ver si saca algo de la torre de reloj astronómico. Y si mete trabajo de asedio, aumenta la salud de las máquinas de asedio un 20% y su armadura a distancia en un más 3. No siente el dolor de la flecha. Mientras tanto, los muelles de The Viper sí lo están sintiendo. No puede parar de comer pan. Grecia no es una isla. Tiene isla, pero no una isla. Tiene parte continental en Europa, dice Mario Erro. Sí, es verdad. Estaba viendo un documental el otro día de Grecia que estaban medio preocupados con el tema de que, viste, que tenían una crisis económica, no sé qué flauta. Y resulta que los chinos compraron
una empresa china o los chinos en sí, no sé bien cómo es la historia, se compraron un puerto de que está posicionado muy, muy bien estratégicamente ahí en la costa de Grecia, que domina toda esa zona, en medio como que tienen un alto control de mapa los chinos. De repente se compraron media Grecia los culiados. Así que bueno, nada, contaba. Ahí tenemos ariete, por este lado van a tomar cuarteles. Bien, por parte de Dauti tiene la ventaja de tener, mirá, fijarte, la antorcha prendida. Y cuando a Dauti se le prende la antorcha, es un problema. Hay un demo aquí, ¿no? Son navíos de pesca que comen pan de las torres que han sido mejoradas a aspillera para que disparen sin tener nada guarecido. Así que esto le viene bárbaro, mirá cómo va bajando barco tras barco tras barco. Tiene que jugar ejército, era. Viene con un montón de alianos, era. Va a poner un fuerte, me parece. Está juntando piedra como loco. No le alcanza la piedra, no. Bueno, taller de maquinaria por aquí. Las bagalas que siguen avanzando por allá. Y vamos a ver cómo holdea Mista. A mí me preocupa mucho que de Mista no tenga respuesta, por lo menos por ahora no veo que tenga nada. Una mangana de aquí. Igual, ojo, bombarda, mete más Mista, querida, bombarda. Ah, pero una cosa es una isla griega y otra cosa es decir que Grecia es una isla. Claro, de Mista es de Kefalonia, por eso. Kefalonia, me suena a chiste. No, tío Dauti, vos no. Tío Dauti no caduca, no viene mal. Pero bueno, tiene aire aquí. Y solamente tiene unidades de rango. Y los hombres de armas se bancan a su unidad de rango. Bueno, más o menos, obviamente por acá tiene la torre blanca y tiene toda esta flauta. Así que en general se defiende. Y este fuerte lo van a tener que tomar contra Buchet desde el otro lado del lago. Lo puedo llegar a hacer, de Viper se prepara para holdear la posición detrás del fuerte. Me preocupa mucho Mista a mí. ¿Y dónde estaba el Dauti? Ah, prepara más arietes. Se le quedó sin arietes, se quedó sin batería y ya viene. Era con un par de hombres de armas, supongo que habrá metido la tecnología defensiva. Sí, le falta la otra. Lo que pasa es que el sultanato, hasta que desarrolla las tecnologías, mamita querida, va justamente metiendo el más dos contra flechas. Hay un Dow de parte de Viper, estratégicamente posicionado aquí. Probablemente le funcione para cuando pase el ejército. Yo creo que eso no está sin querer ahí. Eso está puesto con completa mala intención. Con completa intención defensiva. Ya está bárbaro. Y centro urbano para Era en el medio del mapa. A ver cómo sale eso. Linda partida. Está durando bastante. Ya tenemos 19 minutos de partida a tiempo real. Así que es una partida relativamente extensa para lo que es el Age of Empires 4. Y vienen las bombardas de parte del Mista junto con un par de hombres de armadera. Mientras que la reliquia se la va llevando por aquí un monje amarillo. Ahí llegó otra vez. Mirá la cantidad de arquero de tiro largo que tiene por este lado Dautito, que ya está pensando en un pie de Imperial. Mirá la economía como le va creciendo. Era hasta a punto de llegar a la edad de los Imperios, mientras que de Viper ya está en Imperial también. Así que la partida se va a poner imperialosa. Se van a empezar a ver unidades de pólvora. Mate un mate a las 12, casi uno. Nada más argento, no juego Leish, pero miro, dice Carlos. ¿Cómo andas, Carlito, querido? No entendí lo del mate, pero sí, yo tomo mate todo el día. Era, sigue comiendo pan. Y por ahora no, por ahora no. Parece que Mista lo está carreando. Ahora él va a tener que carrear a Mista porque esta partida, mirá la cantidad, no, tiene muchísima cantidad. Ah, mixió con ballestero, qué audaz. Qué audaz. Los ballesteros a los hombres de armas se los comen, pero como si fueran nada. Así que me gusta, los hombres de armas tienen que replegarse. Hay que sacar caballería ligera y mucha. Esa es la respuesta. O más arqueros. Más arqueros, por aquí nadie va a jugar arquero. Una catapulta, una mangana. No tiene mangana el chino aquí, no, parece que no. Venidos, Carlito querido, gracias por suscribirse, amigo. Disculpe por no entenderlo, pero a veces me cuelgo un montonazo. Ah, y esta madera, Mista, querido, bueno, no importa. A ver, Viper está haciendo madraza. Madraza, que sería que como una universidad esto, creo, ¿no? No sé. Ahora vamos a ver qué carajo la madraza. Una mezquita, no sé qué sé yo. A ver. Bueno, falta un huevo para construir. Vamos a ver el combate. Vamos a ver cómo de Mista se lo lleva un puesto. ¿De Mista cuánto aldeano tiene? De Mista tiene 94. ¡Ah! Sí, qué arquerito, ni qué arquerito. La bombarda, querido, la bombarda. Mamá. Bien. Fuerte de parte de Era por aquí. Muy buen fuerte. El que ha colocado el de Canadá. Dauti está en Imperial. A ver si mete la mejora del arquero de élite veteranísimo. En producción, dice por acá. ¿Por qué no me aparece entonces? Ah, ahí está. Claro, tenía que ir al punto de vista. Perfecto, y viene de Viper, amigos, con un par de caballerías pesadas por aquí. A ver qué logra hacer, a ver si mete. Sí, es como la universidad, mirá la cantidad de tecnología que puedes meter. Táctica militar de élite, táctica incendiaria de élite, todo de élite, a la mierda. A ver, vamos a ver bien qué es esto. Esto aumenta la salud de toda la infantería cuerpo a cuerpo 20% y su daño 20%. Mamá, qué tecnología. Esto aumenta el daño de las unidades a distancia 20%, no se aplica a las unidades de pólvora. Mientras tanto, las bombardas, querés pólvora, pum, acá tenés. Mientras tanto, biología, aumenta la salud de toda la caballería en un 20%. Aumenta el daño de los arietes y trebuchet 30%. Aumenta el daño de las unidades de pólvora 20%. Y aumenta la salud de todos los edificios en un 30%. Lindas tecnologías las que tienen por ahí.
Tome todos mis datos móviles, buen señor. No, ¿cómo no tenés internet, hija? O sea, boluda. Bueno, uy, ¿qué le pasó al fuerte de Viper? Cayó a suelo. Le redujo a ceniza gracias a las bombardas de la torre del reloj. 864 puntos de vida. No hay espingarcha que te salven aquí, ¿eh? Mirá, la economía de Viper es todo medio un despelote esto ya. Me parece, amigos, que se le va otra vez la partida a Viper. No sé cómo carajo, pero está holdeando aquí esta gente. No se mueven. Saca espingarcha Dauti. Mientras se lo garchan a Viper aquí otra vez. Otra vez pan. Todo el tiempo pan. ¿Y esta torre qué onda? Nada. A ver, hombre de arma contra la lucero de élite. ¡Oh, pero esa bombarda! ¡Oh, te bajan los catés de un disparo! ¡Pero una bombarda no me la pierda, hijo! Le tira la antorcha, pero es una bombarda de la torre de reloj. ¡Mira el viejito acá! El oficial imperial. ¡Pumba, mamá! ¡Pumba! Y todo lo que quiera, pero tiene una cadencia bastante chota. Llega más hombre de arma, no puede matar una bombarda y pierde mucho, caballero. Yo me parece que no tradió bien aquí de Viper. A ver si Dauti mientras tanto hace algo. Viper mientras tanto, Dauti mientras tanto no hace nada. Dauti mientras tanto no hace un carajo. Ah, amigo, metido en la universidad por este lado. También el jugador de Grecia, de la isla que no es isla. Técnicas antiguas, dice. Aumenta la velocidad de recolección de los aldeanos 5% por dinastía conseguida. Y pirotecnia, aumenta el alcance de las unidades de pólvora en un 20%. Esto es buena para tirarle ahí a la bombarda, imagínate, con más rango. 20% más de alcance de una unidad que ya tiene mucho alcance. Es como que se snowbolea, ¿no? Muy buena, pero no lo hace todavía de mixta. Está trabada la partida, está trabadísima la partida. Por quien logra imponerse después de todo. Parece que The Viper ha comido un poco de pan, pero de una manera u otra ha logrado reparar la ofensiva. Se lleva las reliquias a la mezquita y mete el diezmo de graneros para que las reliquias colocadas en una mezquita otorgan 30 más de comida, 30 madera y 30 de piedra por minuto. Bien, vale variar la economía. Mira, ya metieron los espadones. Salió, después de 15 minutos salió la mejora de los espadones por este lado con los hombres de arma. Y ahí viene a pelear contra los lanceros de élite. Igual van a comer pan, ¿eh? ¡Uy, esta bombarda, hijo! Tiene que tener cuidado. Ten cuidado porque estas bombardas pueden llegar a quedar a merced de la caballería pesada del Viper. Y ahí se lo comen, pero no. Pero parece que Viper decide replegarse. Bombarda por un lado. ¡Ah, no seas malo! ¡Ocho bombarda! ¡No hay forma! ¡No, salí de ahí, Dauti! ¡Oh, la mierda! ¡Qué espingarda ni espingarda! ¡Bombarda! Tiene que venir con espingarda. De hecho, es la única forma de matar a la bombarda. Pero bueno, no sé por qué Dauti no saca eso. Va a meter su propia bombarda. Pero tiene jabuceadísima la casa. Está todo popeado. Tiene que pelear ahora o collar para siempre. Mira lo que hace él. Como el niño ratea. Le dice, bueno, mista, te vengo a poner un par de castillos en tu cara para defenderte. A ver si vos podés venir a ayudarme a pujar a los Viper por este lado, ¿eh? ¿Qué te parece? Ahí voy con la bombarda, le dice el otro. Y tiene la bombarda y estas torres están buenísimas. Mira, tienen forma de torres chinas porque son torres chinas. Tanto un... ¿Qué es eso que había ahí? No sé, uno se hizo loco y se murió. ¿Los aldeanos tienen sombrero? A ver, ya te digo. Los del inglés creo que no. No, los aldeanos del inglés tienen un trapo en la cabeza. Los del chino creo que algunos tienen sombrero. Sí, mira. ¡Ah! Sombrero de paja. A ver cómo son los sombreros del sultanato aquí. ¿Tienen sombrero del sultanato o no? Parece ser que no. No, usan capucha. Usan capucha directamente. Están protegidos contra la lluvia. Mientras tanto, las bombarditas, ¿dónde están? Chico. Me suena así, ¿por? No me digas, a ver. ¡Ay, sí, boludo! A ver, aguántame un cachito, no me digas. Uy, boluda, no, sí. Ahí vuelvo, amigos, un segundito. Es el... Bueno, perdón amigos, ahí estoy. Me acabo de enterar que falleció un conocido. Un accidente de tránsito. Disculpen. Bien, sigo por acá. A ver, con razón no puedo mover. Tengo la cámara libre. ¡La bombarda, hijo! Ah, avanza junto con Era por este lado. No, tengo partida. Ahí la saqué. No, igual la saqué. Ahí está. Sí. Ahí tenemos por aquí. ¡Oh, mirá la cantidad de lanceros de élite que tiene este muñeco! Muchísima cantidad. Le voy a bajar un poco el volumen porque está re fuerte esto. Ahí va. Qué lamentable. Sí, igual ya está. No pasa nada. Por suerte no era amigo. Si no, estaría comiéndome un garrón de gran flauta ahora. Bueno, mirá la cantidad de hombres de armas. Sí, guarda. Todo en orden. Bueno. Sí, la tenía. Después la sentí cuando ya estaba ahí.
Ahí está. ¿Pero quiere un mate? Me parece que se lo termina. Mirá lo que holdean la posición a esos lanceros de élite. Se la bancan como loco. Estos caballeros se la bancan como loco. Lo que pasa es que la cantidad que trae era también por acá. Me parece que es demasiado. Produce lo más que puede Viper. Eran, Doughty no le puede llegar a dar una mano. ¿Qué es esto? ¡Opa! Mira, mira dónde se lo metió. ¡No! Pero Doughty abajo de un fuerte. ¡No, hijo mío! ¡Pero qué desastre! ¿Qué hace? Doughty está atacando por dos lados. Se come la bombar. No, Doughty está... Doughty está dando trapo. Igual viene Top Score. Yo no sé por qué viene Top Score junto con Demista. De Viper parece que va a lograr repeler la ofensiva después de todo. Mirá vos. Mirá vos. Pumba. Los aldeanos dos son mejores en cuero barbudo. Laburan como locos al rayo del sol en Arabia con 40 grados y se tonga. Claro que sí. Así es, amigo. No me diga que le están landeando. Porque yo no sé qué hace. Yo no sé qué intenta. ¿Algún artillero se trajo este muñeco o no? No sé si tiene artillero en inglés. Calculo que no. Qué malo que es Doughty en este juego. Dice Rafa Doughty. Y de Viper se la bancó como un campeón, pero la rompieron todo. Mira cómo está reconstruyendo su propia base de las cenizas. Bull, mirá de las cenizas como el ave Fénix. No lo sé. Ahí tenemos un elefante. Había sacado era y todo. Mirá qué barbaridad. Primo lejano, seguro dice Van. No, no. El loco este. Me acaban de avisar que palmó. Comió un asado conmigo hace unos. Hace no muy poco. Hace muy poquito. Hace muy poquito. Era muy amigo del cantante de la banda, justamente, de Día Cero. Pero bueno, lo conocí y ya no lo voy a conocer más. Ahí tenemos por este lado a la guardia del palacio. Es el hombre de arma, el hombraje de alma, de arma del chino. Mirá cómo está el oficial de Imperial por acá para que supervisando para que salgan más rápido las bombardas. Cualquier cosa que esté supervisando el maestro acá hace que trabaje más rápido. De cualquiera sea, aldeano o edificio militar, funciona. Sigue viniendo era por este lado. Me parece que igual ya está bastante esnuboleada la ventaja por parte del equipo de Demista. Yo no sé por qué el score aquí, pero no refleja mucho el score en este juego. Refleja un carajo el score en este juego, vamos a decir la verdad. Medio confuso es, no sé bien en qué se basa para mostrar su número, pero bueno. Voy a prender la cámara, ahí está. Mientras tanto por aquí, la empalizada ya ha caducado, ya se le han metido. Ya lo han roto todo, se reconstruye. Mientras tanto vuelve a preparar una posición por acá ofensiva. No para de traer bombarda. La cantidad de bombarda que tiene su muchacho realmente es nefasta. ¡Ay, la espingarda! No, la espingarda no sirve aquí. Palacio de Berkshire. ¡No! Con este upeo imperial, el boludo. ¡No! ¿Cómo va a upear imperial con el palacio ahí adelante? ¡Pero qué torpe! ¡Lanza piedra! Mirá, a ver si mata a la bombarda con las lanzapiedras. No parecen funcionar realmente. No. ¡Ay, pero qué lento! Vaya que eres lento. Están buenos los TG de alto nivel. Se hacen interesantes las partidas, dice Tonga. Están buenos, sí. Por lo menos como ver una película en la que se están. Es como ver el Patriota esto, ¿viste? Hay humo, plomo por todos lados. Se cagan espadazos de vez en cuando. Por ahí no entendés un carajo, pero está bueno ver la guerrita, ¿no? A ver, aquí. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas bombardas tiene Mista este? Este es medio troll. 9 bombardas trae el lancero curtido recién. Dale, era. Lancero curtido tiene que mejorar a veterano. Mejorar a veterano por lo menos. A ver, déjame cambiar el punto de vista. A era. Y ahora toco la hotkey esta. Ajá. Lancero veterano. Está mejorando justamente. Y trae también elefante de guerra de torre. Elefante de guerra de torre. Mientras mete un fuerte defensivo. Fuerte por todo lado. Llega la vuelta Mista. Parece que le van a regalar esta posición al tío Doughty. Ojo, yo no sé si esto es muy bueno. Ya viene con lanzapiedra. Viene con otra composición de ejército. Y ojo porque el lancero es de élite por este lado por parte de Viper. Lo que tienen que hacer aquí, en lugar de pegar la vuelta, es avanzar y arrasarlo. Viper que obviamente no va a tener nada con que defenderse en su casa. Como tampoco lo tienen de Mista. Pero hay un montón de fuertes acá que no sé cuánto aguantarán ante los lanzapiedras del inglés. Y empieza a desnubolear a Espingarcha. La Espingarcha esa. ¿Qué pasa si te tumban el edificio con el que upearon? Nada. Pero si te tumban 2 edificios con los que upeaste. O 3. Si te tumban 3, ya es GG. Si te tumban 2 y un TC, también es GG. Así, ¿no, Iga? Y te tiran el resto más el TC, pierde. Ah, así es. Ahí está, Iga. Lima siempre sabe todo. Mirá, mirá. Tumban el centro urbano y llegarán las bombardas. Pero acá están los lanceros. Esto es una trampa de Gamer Legion. Ojo con el Gamer Legion. Todavía sirve. Desarma los lanzapiedras y los arma un poquito más adelante. Por este lado del tío Doughty. Vamos a ver qué es lo que ve Mista. Mista ve la noche, pero no ve los jinetes de Viper. Mientras tanto, Doughtito ve que se lo van a llevar puesto a Mista, Se lo van a llevar completamente puesto a Mista. Mista se dio cuenta, va a pegar la vuelta. Era cuestión de que ataquen y están atacando por este lado un elefante arquero que topetea y que flechea, pero que caduquea también. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ejército? Ahí está, venga, venga, vamos, mueva la burra. Todas las bombardas se trajo Mista, todas las bombardas. ¡Oh, 14 bombardas! No deja nada con esto. Con esto no deja nada. Esto puede llegar a ser muy bueno, pero el otro va a ser arrasador, completamente arrasador. Tiene un par de bombardas por este lado, mete un fuerte más atrás. El jugador de Canadá va a tratar de aguantar mientras lo rompen a el Viper. Aquí hay que ver quién lo hace más rápido.
el que mate más rápido al enemigo gana. Me parece que esta composición de Army va a matar mucho más rápido de Viper que el... incluso lo van a dejar eliminado, lo van a dejar eliminado. Lo van a dejar eliminado, tiene el cuidado. Le van a romper todos los edificios únicos y lo van a dejar eliminado. Le acaban de romper la casa del aprendizaje. Aquí está la cúpula de la fe. Aquí está el centro urbano. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la otra cosa? Acá abajo. Acá abajo está la Academia Izar, o Izar, no sé cómo se dice, pero es con el edificio con el que upió de Viper Imperial. Mirá, este bombarda, no, rompen todo. Vamos a ver cómo va el avance del tío Dauti por este lado, parece bastante firme. Le acaban de tumbar el primer fuerte, le van a tumbar un segundo fuerte, le están rompiendo por este lado la torre roja astronómico. No le queda mucho tampoco, no le va a quedar mucho, tiene el camino del espíritu. Aquí este muñeco, y el resto, se va a quedar eliminado. Van a quedar 1v1, van a quedar 1v1 Dauti contra Era. Van a quedar 1v1 Dauti contra Era, muy probablemente, No es chiste, en serio. Pueden llegar a quedar 1-1. Aquí se puede eliminar un jugador forzándolo a quedar eliminado, ¿no es cierto? Rompiéndole las cosas. El tema es que, bueno, hay que ver quién cae primero también. Un 2 contra 1 en un rato se puede llegar a contra el nuevo. Volvió a mirar de Viper, ¿cómo lo quieren limpiar el edificio? Va a morir Mista. ¿Dónde está que no repara? Se lo va. Se lo llevó, queda eliminado, ya está. Listo. No, esto. ¿Qué onda? Ya perdió Mista. Mira Dauti, un fuerte dautesco. Ahora, si Mista pierde y no lo matan a The Viper, no va a tener más fuertes. Y sin fuerte, ¿cómo haces aquí para aguantar? La verdad que no lo sé. Mirá los aldeanos ahí abajo. Dale, tienen que romperlo rápido a Viper. No lo encontraron en el edificio todavía. Me parece que no lo encontraron en el edificio todavía. A ver. Ojo, esto sirve todavía para los muchachos aquí. Amigo, bueno. Academia Izar. No, lo vieron en el edificio. De Mista sí lo vio, pero no puede venir. Me parece que aquí De Mista va a quedar eliminado, Me parece que de Mista va a quedar. ¿Cuánto le queda de Mista? ¿Qué le queda de Mista? 97 aldeanos, 64 unidades militares. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En el fin del mapa vive. Teculeado vive en el fin del mapa, literalmente. Está comiéndole los pocos troncos que le quedan a Era. Está viviendo acá en el medio, todo muy bonito. ¡Ah! La pegó con el Palacio de Imperial. La puso el Palacio de Imperial. Es un culiado lejos. Matale todo si querés. No va a morir este sujeto. Hoy no, pero Era la acaba de encontrar por este lado. La última edificación upística de Viper. Y eso le va a costar muy probablemente la partida. Ay, sí. Listo. Sí, eliminado de Viper, no te la puedo creer. El que queda 2v1 termina siendo el pobre Tito Dauti. Claro, porque esto es lo que hizo bien este muñeco, Qué bien que le hizo Mista. No le quedó un carajo Mista, pero se afó un solo edificio y ya con eso se salvó. Qué troll, amigo. Listo. Dauti no va a poder aquí. Qué lástima, viejo. Qué lástima. El campeón del Génesis acaba de quedar caducado y eliminado. Y las bombardas, ay, agarrate Dautito, la colina, que es lo que les cuento, fíjense, no ves un carajo, subiendo la colina, no ves un carajo, pero las bombardas disparan igual, que ahí no vas a ver, sí, a la sombra le disparan y ya saben que está ahí, qué barbaridad, con el palacio lo encontró, espía a los aldeanos enemigos, dice, el palacio este, el palacio imperial, claro, tirás el ojito, ¿cuánto te cuesta el ojito este? Nada, ¿qué te cuesta? Gratis. La ubicación de los aldeanos enemigos. Bueno, parece ser que lo encontró con eso. Qué barbaridad, qué buena partida. Dice, bueno, la verdad que sí, una partida muy, muy buena. Y ahora ya está, ahora ya no tiene sentido. Igual Dauti se impuso acá. El tema que ahora, claro, come pan y todo. No tiene nada que hacer. Las bombardas matan a la espingarda cuando debería ser al revés. Lo que pasa es que no tienen los números. Y además son redondos. Estos lanzateros arriba de la colina. Muy bonito, Muy bonito cómo ese castillo va a terminar cayendo. Tiren la rosca. Y va a cambiar el foco de ataque. No sé dónde va a tirar. ¡Una costerita! ¡Tira la casa! ¡Jaja! ¡Trebuchete estúpido! A ver. Ahí está. ¡Ah! Tiene cooldown, ¿no? Te pide recuperar. ¡Ah! Claro, se regenera gratis. ¡Qué loco! Anda tocándola. Y Dauti quiere ganar solo. Tiene 11.000 puntos de score. Todavía venía bien Dauti, ¿Cómo lo garcó? Pero le quiero tumbar la bombarda con ballestero. Ballesteros que se ponen frente al cañón a 2 metros y se ponen a gatillar su artefacto, ¿no? ¡Qué coraje! Dale, Dauti. Dale. No seas malo. Pasa que, claro, Dauti no tiene ni idea dónde está la academia del palacio de... De Mista debería estar muerto porque sí. De Mista ya debería haber fallecido completamente. Era va a colocar otro fuerte por acá y ya se dio cuenta. Y se retira nomás. Acaba de caducar el Gamer Legion nuevamente. Y Era está logrando lo que ayer no pudo hacer contra Capocci. Es ganar un showmatch 2-0.
el equipo de Demista, para el equipo de Era, me gusta cómo viene la cosa. Se van imponiendo firme, 36 minutos de partida, lo cual para este juego es muchísimo tiempo. Si le llega a encontrar el palacio lo puede remar, claro, pero fue muy inteligente Demista ahí poniéndolo en cualquier otro sitio. Al lugar, al palacio. Y la ventaja, ¿no es cierto?, del chino de poder meter los dos edificios. Si no hubiera muerto. Si no hubiera sido chino, hubiera muerto. Porque no hubiera podido agregar ese otro edificio. Ya había upeado la de los castillos, ¿no? Y bueno, aquí están las estadísticas. Hubo un par de momentos en la que la cosa se puso returbia. Fíjate, sobre todo aquí, el recuento de unidades militares. La cantidad de hombre de arma que perdió era cuando se enfrentó aquí al rojo, a la caballería pesada de The Viper. Fue increíble la cantidad que perdió. Aún así le lograron barrer media base. Se debe notar en el recuento de aldeanos aquí. Más o menos perdió un par de aldeanos Viper, sí. Pero no una locura. Muy buena partida. Buenísima partida. Tal vez la partida del showmatch. En este mapa siempre salen buenas partidas, ¿eh? Realmente un mapa muy, muy bueno. A ver el KD. Perrito. Mirá el KD de Demista. 283/93 con la bombarda. Una bestia. Muy buena, muy buena. Mira, terminó perdiendo más de lo que mató, pero jugó con unidades más baratas y jugó al spam. Así que estuvo bárbaro. Lo de Dauti es preocupante, jugando con unidades de rango, haber perdido 329 y habiendo matado solo 141 unidades. Complicado, ¿eh? Es que Demista lo cagó a cañonazo. Ese es el problema. Demista lo reventó a cañonazo todo el tiempo. Aún así, Dauti le ganó. La macro del tío. Una locura. Era igual la economía también una bestialidad. Y bueno, 2-0 en match point para el equipo de Demista y de Era. Vamos a ver cómo sale la siguiente partida. Y la siguiente partida se jugará en Hill and Dale, un mapa relativamente lento, como una arena. Pero bueno, se abocan al bumeo y después salen a la cancha como tigres. Y así que después de todo no dura tanto. Amigos, me están faltando como 70 likes. Alguno que se quiera copar y ponerle likeazo estaría buenísimo. Para ayudar a que se difunda un poquito el directo para quienes quieren venir a ver un poquito de Age of Empires. Era le gana a Viper, Capoche le gana a Era, Viper le gana a Capoche y ha sido un triángulo vicioso, dice Martincito. Habría que ver un showmatch de Capoche contra Viper en este juego, ¿eh? Ojo. No sé, ¿eh? Habrá alguna rec por ahí para ver. Capaz que sí, estaría bueno. Bueno, seguramente voy a tener que esperar como 50 minutos a que venga la siguiente partida. A ver si ya está. A ver, probablemente haya terminado hace rato ya esta partida. Si tuvimos que esperar 5 minutos... Para arrancar, seguramente ya están en la sala. No, todavía no. Todavía no arrancaron. Están en la sala, sí, pero todavía no arrancaron. Tiene el historial de partida por acá, fíjate, de Viper. Que se puede llegar a acceder a alguna rec. O alguna contra Capochito. No. No. ¡Un slingazo! Hola, primo. Acá en recuperación haciéndote el aguante. Igual viva el H211. ¿Qué haces, Juanma, querido? ¿Qué, cómo recuperación? ¿Qué te pasó que no me enteré? ¿Todo bien? Gracias por el aporte, amigo. ¿$200 para cada uno de los ganadores? No, $100... Mira, ahí te digo, pará, porque si no te hablo al pedo. Deberían ser $150 para el equipo ganador, lo cual serían 75 y 75. Mientras que... Para el resto, a ver... No, no está dispuesto cómo se distribuye la eco aquí. No dice. Pero supongo que debe ser lo normal. 150, así 75-75 y 50 para el otro equipo. $25 para cada uno, ¿no? Y a comprarse un par de alfajores. O la Patagonia Argentina. Bueno, no sé, no hay partidas aquí, así que vamos a esperar un rato que arranquen. Juego en Hill and Dale, en Colina y Valle. Sería la traducción, creo. A ver si en ese mapa se pueden recuperar un poquito. Luego tendremos el Winner Stays On entre este juego. Bueno, voy a mostrar la mini ya que la tengo hecha. ¿Por qué no mostrar la mini? Lo único que va a ser más tarde, así que probablemente cierre este directo y habrá otro. ¿Por qué va a faltar un montón de tiempo? Y tenemos, amigos, el Winner Stays On de hoy. Era protagonizado por Marine Lord y por Vortix, jugador de España que estuvo participando también en la Génesis. Tuvo un buen resultado. Eso será para más tarde. Ayer me operé de la vesícula, ya me dieron el... ¡Oh, qué agarrón la vesícula, amigo! ¿Te sacaron muchas piedras? Una cosa muy frecuente lo de las piedras en la vesícula. ¿Con láser o te tajearon todo? ¿Qué pasó con esta gente? ¿Dónde está? ¿Fueron? ¡Oh! ¡Qué malos! ¿Fueron?
Ahí está, ahí está, ahí apareció Viper de vuelta. A ver, voy a ver una cosita. Un segundo nada más. Bienvenido Maximiliano Herrera, gracias por suscribirse, amigo mío. Ah, qué loco, 450 de piedra en cada riñón, salió para el castillo. Una cantidad de rocas tremenda. Y sale, suele haber mucha roca en la vesícula. La aldeana hace poco lo operaron de la vesícula y le sacaron un frasco lleno de piedra. Yo no sé cómo carajo se arman esas cosas ahí. A ver, todavía no se puede observar, se podrá en breve. A través de los ojos de Demista, ¿podemos? No. Era, parece desconectado. Mirá qué ratón era. Fue desconectado. De ahí sale un truche. Se sacaba la vesícula y hacía un truche. Ahora sí. Ahí va. Vamos al juego, amigos. 50 minutos de espera. No sean malos. Parece ser que no. Ahora no hay espera. Bueno, joya. Bienvenido El Caguamo, gracias por suscribirse, amigos. Ya pasamos los 5100 suscriptores. Tenemos la Caducap sobre rieles. Así que súmense al Discord, no dejen de estar. ¿Quién empieza? Dice Cristiancito. Yo saqué un cofras, pero de floppies. ¿Qué? Ah, está lindo. Hicieron esa por lámpara y tenía cálculos de 1,5 centímetros. No, pues mejor que te hubieran abierto, amigo. ¿Qué sabía el tipo? Quiero ver un Demista vs Viper otra vez, dice Valen. Estaría bueno, estaría muy bueno. Realmente. Vamos a ver, amigos. Tenemos la partida en el Hill and Dale. Mapa, como ustedes ven, en el que arrancan en una colina. Y después hay un valle, así es el nombre. Así que muy probablemente terminen gualeando, terminen bumeando. Y para eso han elegido... ¿Qué civilización? Es el Sacro Imperio Romano. Para eras, una civil muy buena para bumear. Porque, bueno, tenés estos prelados que te meten 40% de eficiencia laboral extra a los aldeanos. Así que trabajan como chango. Mira cómo le empieza a tirar la magia. ¡Bururó! ¡Bururó! ¿Viste? Y ahí lo mejora los muñecos. Ahí trabajan con todo. Después el edificio para opear es justamente un edificio que hace lo mismo que el prelado, pero lo hace gratis con el prelado adentro. Y por aquí lo tenemos a Demista, que va a jugar con los Rus. Otra sí, muy boomera, con lo de las cabañas de caza, con los de la cacería. Y muy probablemente en un TG, no me había percatado, pero en un TG logré conseguir los 500 en la bolsita de monedas rápidamente, matando a la cantidad de cacería que hay por todos lados. Mientras por aquí de Viper es chino, así que también es una CB boomera. También seguramente aproveche las dobles edificaciones para upear y para meter las dinastías entonces. Porque por este otro lado, Dautito va a ir con los clásicos francos. Dauti en todos los mapas boomeros te va con la CB más agresiva posible, ¿no? Pero bueno, también es boomero el franco. Si quieres jugar boomero, es boomero porque tiene los aldeanos que salen más rápido. Es como el persa del Edge 2. Así que es boomero. Pues tipo laburador que sos, Juan, dice Mib. ¿Cómo andas, Mib? Y si tomarlo como un halago, como un insulto. Ah, un halago, gracias, amigo. Como el faraón del Mythology que hace laburar todo más rápido. Claro, Tonga, exactamente la misma mecánica. El chelo delgado, ahora. ¿Qué haces, querido chelito delgado? ¿Cómo andás, amigo? Gracias por el eslingazo, gracias por volver a estar por aquí. Me tiene un gololo, me quiere cambiar de color. Mientras tanto... La cochinada de ovejas que anda paseando por acá era... Sería rentable llevarle las ovejas al compañero. A ver cuánto lleva en la bolsa de Mista. 110. 100 de Mista, saca un par de exploradores que puedo sacar de la misma cabaña de casa. Esta cabaña de casa que te genera oro cuando está alrededor de un bosque. Así que le viene perfectísimo. Después sirve para depositar comida, ¿no? Acá tenés que poner una cabaña de casa para comer tomate. Qué lindo el Mythology. Ahora que le hagan el Definitive Edition al Mythology. Lo puedo llegar a streamear 3 meses seguidos sin parar. Y llegan a hacer el del Mythology. Mista viene por acá. Le deja las ovejas a su compañero. ¿Por qué las deja las ovejas a su compañero? Tendría que matarla a él, pelotudo. Te dan 5 de oro cada oveja, hijo. Ah, le va a matar los ciervitos. Mirá acá al compañero. Pumba, uno.
tratar de matar a los ciervos por este lado. Viene a buscar a los lobos. Mira cómo lo agarra a los lobos. El Viper por su parte le va a matar a las ovejas. Mira cómo le va a matar a las ovejas. ¿Le quiere matar a las ovejas? No le quiere matar al lobo. ¿Le quiere matar al lobo? ¿Cómo te pican a los de los feudos mixtas? No, pero tiene la economía para hacerlo, así que lo hace con la puerta dorada inmediatamente. Se va a la edad feudal. Veremos si intenta un FC. Veremos qué intenta hacer. Por su parte, Auti aún no pica ni tiene la economía para hacerlo. Por su parte, Ira ya está upiando la edad feudal y lo hace con este coso que te da todo alrededor. Mira. La eficiencia laboral lo pone para que le funcione en el oro, en el campamento madera y en el centro urbano. La capilla de Aquis Grand. Ahí va, eso era. Entra que por acá la escuela de caballería para jugar al ejército. Dauti. Dauti va a jugar al ejército. Me gusta. No saca piedra, ¿no? No saca piedra. Va a desaprovechar la posibilidad de bumear con el franco. Va a jugar agresivo, lo cual me parece que está bien igual. Pero podría intentar aprovechar la ventaja bumística en un mapa bumístico. Muy bien, Demista ya tiene los 250 de oro. Recolectado gracias a la caza que le dan 10% más de velocidad de recolección de comida de aldeanos. Y las cabañas de caza generan oro cada 24 segundos. Ahora, antes era 27. Puedo llegar a ser 14, creo, cuando llegue a 500. Si es que llegue a 500. ¿No? A ver, dame uno solo. No, ¿dónde flauta veo esto? Ah, acá en la bolsita era. Y cada 18 segundos. Es muy buena la mejora de 500 de oro. Hay que ver si logra ir a matar todos los jabalís también que hay por ahí. Todos los bichos muertos. Donde sea que vayamos están muertos los bichos, menos los jabas. Todos caducados, acá no. Acá Dautito ni se entero que tenía que matar a los bichos, ni lo mata. Ya. Se va a ir matando a su propio ciervo también, por este lado, para que no los pueda obtener del mista. Y después de todo no va a llegar a meter tanta flauteada. Dauti está flojito, parece, dice Juan Nicolás. Y capaz que sí, no sé si ha estado jugando mucho Dautito, no. La verdad es que ni idea. Voy a ir al presente. ¿Cuándo jugamos un 1vs1 al Mythology? Cuando quieras, Tonguita, ¿lo tenés al Mythology? Jugamos. ¿Estás en el Discord, Tonga? Si estás en el Discord, reportate. Reportate y jugamos uno para hinchar las bolas, a ver cómo se hace. Te aviso que no tengo ni idea del meta, ni del build order, ni de nada. No lo sé jugar, pero lo juego a huevo, así más o menos, intentando algo. No sé a dónde iba este aldeano de parte de Viper. ¡Ah, no seas más! ¿Qué quiere hacer de Viper? No seas... Quiere trolear Viper, ¿eh? Así quedó por trolear, por intentar trolear, claro. Al Rus, que tiene 800 scouts, lo va a ir a trolear. Te quería guardear la cara. Ah, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es esa cosa? Pelotudo de Viper. Termino caducando. Mira este aldeano. Este aldeano está mirando las rocas ahí. Gualeá hasta el fin del mapa, hijo. Lo voy a intentar gualear. No seas. Pero no seas, boludo. Caballeros para Dauti. Ojo que con los caballeros puede llegar a holdear la posición. Y si lo dejan encerrado a mista, lo podrían matar tranquilamente a un era que se gualea por aquí, se gualea por allí. Y se gualea por acá. Y se gualea por acá. Así que se gualeó toda la vida. El jugador de Canadá, el Mythology necesita un Definitive Edition urgente. Ojalá, Luis, yo creo que sí. Lo van a hacer, seguramente lo van a hacer. Bueno. A intentar terminar la wall, A intentar finalizar la waleada en la cara de Demista. ¿Dónde está el aldeano que viene? ¿Está el aldeano que viene a walear? ¿Es este el aldeano que viene a walear? Va dando la vuelta al aldeano. Ahí está, mirá, va. Le llega a salir esta de Viper, amigo, yo me voy. Me voy y no casteo más H4 en la vida de Dios. A ver. Omista es muy bueno, Dauti es muy malo. ¿Cómo le va a estar ganando era? ¡Claro! Después de lo que vimos ayer quedó clarísimo, ¿no? No parece ser que Mista es bueno y que Dauti anda bastante dando trapo. A ver, mirá, lo va a gualear, lo va a lograr hacer, lo va a lograr hacer. Mientras busca el FC de Mista, va a suceder, le falta nada más que 13, 23 de oro, no sé. Y yo upea la edad de los castillos, luego puede llegar a sacar un taller de maquinaria. Y ya, mirá cómo mete empalizada por todos lados de Mista, por este lado, para que no le pueda seguir gualeando. No sé para qué son esas empalizadas de parte de Mista, la verdad que ni idea, pero puso empalizada por todos lados Mista. Claro, capaz que si pones empalizada no le puedes construir la muralla arriba, como era en el Age antes, o no. No, antes no era así, tampoco. Voy a usar de exploración a las empalizadas. A ver, aquí. Así ya ve todo. No sé qué sentido tiene hacer lo que hizo. Pero la cuestión es que The Viper lo encierra. ¡Ah! ¡Ja! ¡Qué hijo de puta lo encerró! Lo dejó para la cagada de Mista. Todo encerrado en su propia casa. Encima con piedra lo gualeó. Lo gualeaste. Viper, como dice la canción, lo coceresca. No me acuerdo cómo sigue. Pero qué culiado. ¡No! Y lo quiere gualear a Era también. ¡Nah! Nah, en serio. No me hinché las pelotas. Nacia, malo. No creo que le pueda hacer eso a Era. Va upeando con la Catedral de Regnitz. A la Edad de los Castillos. Las reliquias ubicadas aquí generan 200% más de oro por minuto. Solo puedo igualar 3. Por acá.
La capilla de Aquisgrán sigue dándole ventaja económica a Unera, que por eso upea tan rápido, está a punto de llegar a la edad de los castillos ahora mismo con la abadía de la Trinidad de Mista. La abadía de la Trinidad genera monjes y guerreros que sirven para llevarse las reliquias. Así que puede llegar a terminar siendo una guerra religiosa. La que proponga el equipo de Mista y Hera. Mientras que por aquí a Hera lo están gualeando. No tiene nada que hacer, nada para defenderse. Así que se va a terminar comiendo. La cual se gualea por detrás, Hera. Se gualea por detrás cuando no está entendiendo que lo que le están haciendo es gualearlo. Bueno, sí, está entendiendo, lo está viendo. No seas malo. En 30 minutos juega Boquita. Dale vos, dice Luca Beta. Javier Fuente, ¿cómo estás, amigo? Hola, Juancete, alto yo, macho, está casteando, dice Luchenzo. Gracias, amigo, viene gente con buena onda acá y a mí me remotiva. Muchas gracias por eso. A ver, va a terminar la wall ahí el Viper, mientras que Hera le quiere pegar un poquito por este lado a Hera. Y la va a caducar de manera miserable. A ver qué tal, acaba de caer una puertita. Van a terminar de romper por este lado la empalizadita. Viper va a golear bien grande y bien lejos para ahorrarse esta wall de aquí. O ahorrarse la wall allí. Y pone una gigantesca por este lado en forma de semicírculo. Muy bonito. Llega Hera. Cuidado este aldeano, hijo. Ahí se va a venir a defender. Por supuesto, Hera no tiene chance. Dos aldeanos para Viper para golear. No sé qué medida va a tomar al respecto por este lado. Para salir acá, un taller de maquinaria así lo tuvo que meter directamente de Mista. Va a sacar un trebuchet. Mirá lo que tiene que sacar. Un trebuchet. 500 madera, 250 de oro. Culpa de este Viper que hace esta muralla de piedra. Hincha pelotísima. ¿Cuánto vale la muralla de piedra? Como 5 de piedra, ¿vale? ¿No? 15 de piedra, muro robusto que sufre, no sufre daño por quemadura de las antorchas. Unidades apostadas en los muros reciben un 66% menos de daño de los ataques a distancia y su alcance se incrementa en un más 2. ¿Eh? Bueno, bastante saladito esto para The Viper igual, ¿eh? Nada barato. Espero que sea funcional. Ya están los dos baleados, ¿eh? Pueden andar por el mundo como quieran. Trebuchet. Casa adentro. Y ahora tienen que jugar a Leish. Vamos a ver un poquito cómo van los números. Tenemos para Viper 34 builds, para Hera 34 builds, para Dauti 42, por el centro bueno que trabaja más rápido, y para Mista 37, que parece que también ha sacado un poco de ventaja a nivel económico. Veremos cómo lo hace aquí. De Mista debe estar teniendo recuerdos de Vietnam en este momento, cuando perdió la final de la Génesis en este mismo mapa, fue la última partida y terminó gualeándose él por su propia cuenta. Bueno, cabaña de casa por aquí, por allí, por aquí, para generar oro como chango. No llegó a las 500 monedas ni en pedo, se quedó en el camino. Llegó nada más a 345 monedas, ya no creo que llegue a menos que mate 3 jabas y listo. Mandaleana arruba, querido. Vengo por vos porque el H4F está buena. Si vos ves las cosas que están haciendo estos muchachos por acá, te vas a divertir por más que no entiendas un carajo. Mira lo que hace de Viper, ¿no? Te está cagando de risa en el rostro al Mista este, que está tratando desesperadamente de salir de su propia casa. Mientras que Hera está todo bien con Star Wall, se siente más protegido que nunca. Y vamos a ver a qué quiere jugar de ahora en adelante. Porque la verdad que jugar a la casita está todo muy bonito, pero en algún momento va a tener que jugar a Leish. Y creo que se quiere ir a Imperial, se quiere ir a Imperial. Se va a ir a Imperial con Claro. Encima le sale más barato el upe Imperial a esta civilización. Si ese era aquí el que quiere hacerlo, lo hace. Upea con... ¿cuánto vale esto? 1920/960. Claro, más barato upear. Pero upea, hijo, upea, dale. Era Fast Imperial de Era. Va a salir Mista a la cancha. Va con arquero a caballo. Lo van a estar esperando con alguna flauta. Muy probablemente. Le va a querer meter la maravilla que no pudo meterle en la Génesis, dice Luchenzo. No mala. Pero no. Vamos a ver a qué quiere jugar Era ahora que ya se está yendo a la edad de los imperios. Rápido, amigo. Minuto 12 de partida. Se va Imperial. Palacio de Suabia. Esto es una pelotudez. Saca aldeano 75% más rápido y 75% más barato. O sea, no te hace falta haber estado bumeando toda la partida como un pelotudo. Tenés que irte a Fast Imperial y después bumear. Y listo. En un mapa como este se puede hacer. Ya logra salir a la libertad de Mista, ve la luz. Lleva la reliquia. Mientras tanto, mira, al final la pedo tanto Viper, ¿no? No logró holdear la posición gualística, pero bueno, por lo menos ya tiene la torre del asedio. Por este lado, para sacar asedio pesado, va metiendo la mejora de la movilidad. Ahora 20% más de velocidad para la maquinaria de asedio. Vamos a ver a qué quiere jugar. Muy probablemente quiere jugar a la bombarda, como lo hizo Mista en la partida anterior. Por ahora vemos que va metiendo por este lado el nido de abejas, que mata mucho. Esto pega fuerte, amigos, sobre todo con grandes grupos y sobre todo a la infantería. A todo esto, ¿cuánto cuesta la maravilla? No, 3.000 de cada recurso cuesta la maravilla, es imposible. Mirá. No, esto es el fuerte acá. 3.000 de todos los recursos. Una boludez. Muy, muy caro. Imposible. Si llegas a tener esa tecnología, esa economía, es porque primero lo mataste a tu rival.
O segundo. Bueno, no sé. No, no tiene sentido. Rival se supone que siempre va a estar parejo lo mismo más o menos que vos en economía. 500 más, 500 menos, 1000 más, 1000 menos, 2000 más, 2000 menos. Pero estás hablando de 12.000 de recursos. Que si tu rival invierte en ejército, vos no lo vas a hacer para estar acumulando. Ya no tiene sentido. La maravilla no es meta aquí ni nada. Olvídate, por más gualero que sea el mapa, no es meta, no hay forma. No aguantás hasta tener la economía de una maravilla. Y si tenés la economía de una maravilla, la invertís en ejército y ganás la partida, ¿no? Pero aquí, hambre de abeja de la torre del reloj, pero se come un espingarchazo desde arriba a la colina. Lo bueno que tiene la colina por acá es que de mista lo ve todo. Lo malo que tiene la colina aquí para The Viper es que The Viper no ve un carajo para arriba, ¿no es cierto? Otra vez estamos ante el mismo dilema, con lo cual la posición elevada siempre es más difícil de tomar. Bueno, buenas, Hansete. ¿Cómo andás, Manuel Martín? Tanto era, sigue muy contento con su... Mira cómo son los aldeanos, mira cómo son los aldeanos. 40 y... ¿Cuánto aldeano tiene para...? Era, tiene 56 aldeanos. ¿Es el que más en la partida? No, Dauti es el que más en la partida porque agregó centros urbanos. Al final terminó aprovechando el descuento. Dauti se pega una buena bumeada. Tiene por acá sus caballerías. Agrega granjita, granjita, granjita. En vez de venir a poner el molinito, nunca se valió Dauti. Así me gusta. Dauti se trae una reliquia, Dauti. Qué bien, Dautito. ¿Cuántas reliquias tenemos por este lado? Tenemos un total de... ¿dónde flauta? Está el Rednitz. No está la reliquiadera. No metió ninguna reliquiadera al final. ¡Bah! Boludo. A este era el que te importaba que meta reliquia también, ¿no? Tres reliquias en la abadía de la Trinidad para el Rus. Sale a la cancha. El Mista. Vamos a ver qué quiere hacer el Mista. Ninguno recolecta piedra salvo era que ya tiene para un fuerte. Y de Viper que tiene... ¿Y cuál tiene piedra? Tranqui. Se va con una espingarcha Viper. Tarde... dominar la zona, no sé, ahí vienen los caballeros, se lo van a tratar de meter en el corazón de la economía. Dauti está capturando un lugar sagrado, quiere oro gratis, quiere ganar por victoria religiosa, veremos. Vuelve el KT de Dauti. Martín Ayala viene a dejar el caso, gracias amigo. Ahí van los caballeros, ya tiene código caballeresco, ya se van curando. El enjambre de abeja de la torre del reloj de parte de Viper. Viene por aquí, mirá qué rápido que se mueve. Hablan los nidos de abejas, esto es rarísimo. Ahí está. Lugar sagrado convertido mientras el monje guerrero de Alrus se va convirtiendo el de arriba. Bien, por parte de Mista. Consiguió la libertad y ahora la está aprovechando para dominar lugares sagrados. Punta por este lado una cantidad de arqueros a caballo, exploradores y espincarchas muy grande. Cuidado con las espincarchas. Cuidado con eso. ¿Y era qué va a jugar? Era... Era ya tiene 83 aldeanos, ya lo pasó al mismísimo Dauti. ¿Ves que te digo? En un ratito te bumeas más que el otro que estuvo bumeando durante toda la partida. Cosa de loco. Obviamente el otro viene juntando economía desde antes y vos desde loot después, pero... Pero ya una vez a partir de este punto, si estás a salvo, te empezás a snowbolear. Y vemos un fuerte por parte de Era. Lo termina construyendo en casa, tenemos cuartel. Mete lancero, solamente lancero. No sé por qué, pero va a jugar full lancero. A ver qué hace por aquí. Le va a tratar de ir rompiendo la puerta del muro de piedra por este lado al de Viper para poder lograr la libertad. Hay una bombarda aquí adentro que va a romperla toda. Mientras tanto, se despliegan las hordas del Rus. Me quedo con el agua 2, dice Carlito Vega. ¿Qué tipo de victorias hay? Maravilla, religiosa y bélica, ¿no? Claro, normalmente la bélica es la más popular. La segunda es la religiosa por los lugares sagrados, pero es muy complicado en mapas donde hay tres lugares sagrados y vemos que hay uno de cada color. Dauti alcanzó la Tati Imperial. A ver qué hace Dauti ahora con el Palacio Rojo. Metió la Edad de los Imperios. Palacio nada más, no sirve para un carajo. Los costes de la unidad de galería de tiro con arco de establos reducidos en 20%. Siempre cuando los establos estén aquí alrededor salen más baratas las unidades. Así que está bárbaro. Fuerte por este lado para Dauti para jodear la poción de entrada. Mientras viene el Rus con muchísima cantidad de arqueros a caballo. Se viene el fuerte Dautesco. Se viene el fuerte Dautesco. No. Mista lo ve, pero no se anima a tomar el combate, no se anima a aproximarse todavía, se conforma con quitarle el lugar sagrado, sabe la cantidad de aldeanos que lo podía haber matado, acá no. La cantidad. Sé que el Imperio Romano Germano tiene una unidad de infantería que es muy fuerte, tiene como una carga con daño en área. El Lanzknechte, decís vos, el Lanzknechte es esta unidad, exactamente. Hace daño en área, pero es muy débil, ¿eh? Es una poronga porque te lo soplan y se muere. Pero si te pega, te hace remil mierda. Perdón por la terminología que estoy empleando a este horario. ¿Consiguió los 500 de oro, Mista? ¿Posta?
Ah, sí, 500 de oro. Qué lindo. La economía del ruso empieza a explotar, claro. Lo que pasa es que seguramente agarró a bombardazo algún jabalí. Ve, hay un jabalí muerto por acá con los arqueros caballos. Lo mató y ya. Así que consiguió la magia, consiguió el oro. Mató a los jabas, 75 de oro cada java. Y ahora, claro, la economía del ruso, ojo. Por más que no esté tan explotada de aldeano, explota por las cabañas de caza en la madera, explota por todas esas ventajas, las reliquias que tiene por acá. Mira, si yo te pongo igual ingresos por minutos, bueno, no, de mista no tiene casi nada de ingresos de oro por minuto. Lo que pasa es que no tienen prácticamente mineros tampoco, ¿verdad? El que está muy bien con el oro es Doughty, es de Hera. Ah, lo que pasa es que también el arquero caballo, ¿qué sale? No sale oro, ¿no? Arquero caballo, madera y comida nada más. Venga, dame 20. Lanza piedra de contrapeso por este lado para Mista. Mientras que se aproxima con talleres de maquinaria y más cuarteles el jugador de Canadá, que ya tiene lancero veterano. Recibe lancero de élite y tiene la mejora por acá para las masas. Para los hombres de arma, tiene la mejora por acá para también más ataque para los hombres de arma. Bueno, los hombres de arma realmente tendría que tratar de jugar hombre de arma, creo yo. El jugador de Canadá, mientras por acá contra la caballería pesada, la verdad es que no sé contra los hombres de arma qué tanto puedo hacer, así que tal vez sea mejor si realmente jugar el lancero y ya. Lo que no sé es qué va a proponer de Viper, a ver. Viper no propone un carajo. Viper anduvo gualeando y todo muy bonito, todavía está en la de los castillos, busca la economía imperial, pero le falta un huevo. Le falta un montonazo. Ha metido a la dinastía número uno, nada más por lo que veo, con la academia de imperial y con la barbacana del sol. Después puso la torre del reloj, pero el otro edificio para pillar ya es muy caro, así que no. Metió aldeas por acá, son tres las máximas que puedes construir y te da 40 de población cada una, así que no te jauseas nunca. Qué bárbaro eso. Bueno, mientras tanto, fuerte en la cara va a proponer por aquí, era en la casita, en la casa de Doughty, que tiene estos caballeros real que son de los mejores del juego. Los nidos de abejas ayudan mucho contra la infantería está aquí. Infantería, lanceros de élite tiene, mira por acá. Bueno, mete a la defensa, mijo. La defensa era, parece fuerte si sube, si no sube. Tiene la cagada, amigo. 20 minutos de partida. En cualquier momento arranca la cosa. ¡No! ¡No! ¡Tontuelo! Una bombarda. Y dos bombardas. Era jubilate. Volvé al 2, amigo. A ver. Fuerte que sube. Bueno, por lo menos el fuerte lo va a subir. Pues qué regalo. Dos bombardas. No puede regalar a esta altura de partida. ¡Qué tontuelo! ¿Qué opción le das a este Age 4, Juancito? ¿Te gusta? ¿Soy el único que se queda con el Age 2? No, yo me quedo con el Age 2 de unas cuantas veces, te digo la verdad. Pero me gusta, es disfrutable el juego, es lindo de mirar partidas. Jugar campaña y mirar partidas. Jugar competitivo no voy a hacer. Pero tan bueno ver cómo juegan estos monstruos, son lindos los combates. Escucha los gritos, escucha cómo se cagan a piña. Escucha. ¿Cómo guardé? Sí, un segundito, amigos. Bueno, ahí estoy, amigos, de vuelta. Ahí tenemos lanceritos, la catapulta de contrapeso que es cuidada como si fuera el último que le quedara de vista. Es que bueno, la verdad es que hay que aprovechar, hay que cuidar el ejército, arquero, caballo, que no son de élite todavía. Me llama la atención que no meta... porque está en castillo, Mista, todavía. Dale, mueve la burra, mijo, mueve la burra. Tiene que ser economía para imperial, que de Viper se fue imperial. De Viper ya se fue imperial, ya está en imperial. Ese centro urbano sí se puede ver, tiene como cinco techos. Uno arriba del otro y viene con las bombardas de la torre del reloj. Amiguito querido. Ahora te la debo, tiene que meter esto para que tengan más vida. Y mete eso para que tengan más vida y más armadura a la flecha. Me parece que todavía sirve la partida para el equipo del Gamer Legion, ¿eh? Hay que bufearlo en el próximo parche. Dice Luchenzo era. Comanda papá Pitufo. Bueno, déjenme el like, caso no sea malo, amigo. Ahí tenemos por este lado entonces a Doughty. Mucha cantidad de caballería, ¿eh? Mucha cantidad de caballería. No sé si contra estos lanceros veteranos te digo que van... ¡Oh! El jaja. Le derrumbó la torre. No. El nido de abeja es clave. El nido de abeja es clave. El enjambre de abeja es clave. Lanza piedra por este lado. Mira cómo le van. Le quiere pegar a los caballitos nomás con el coso. No, guarda, hijo. Menos mal que no hay Friendly Fire porque la explosión que pega eso te da un miedo bárbaro. Manera de sacar piedra de esta partida se va a extender bastante, amigos. Alta armería por este lado. ¿Qué es esto, gordo? ¡Oh, mirá! ¿Sé por qué tengo la mejor aldeana del mundo? Me trae los pancitos, el salamincito y el quesito. ¡Qué lindo! Así sí, así sí. Así es lindo. Los cago a cohetazo, dice Manuel Martín. Y esos cositos tiran firme. Mira. Se come la infantería. Vamos a ver este combate. Mira qué combate. Se arma tremenda cagada. La bombarda de parte del otro muñeco. Viene y tira un fuego para acá. Se llena de humo todo. Parece el flauta esto. No. Los lanceros, por más veterano, curtido, emparchado que los tenga,
van a caer siempre contra el nido de abejas. Estos caballeros se terminan de comer los remanentes y los arqueros de caballo contra los caballeros pesados. Me parece que van a comer pan y el asedio del Mista está comiendo también un poco de pan y los fuertes de la se desgranan todos al piso. ¿Y ahora? ¡Oh, qué amor! ¿Cuál queso es este? No, con razón, está riquísimo, un queso condimentado traído de San Luis, ¿no? De las tierras sanluiseñas viene este queso, una hermosura. Una hermosura como está comiendo Panera por acá y de Mista. Qué flaco, a ver, estos arqueros pegan 14. El jinete tiene 8 de defensa y tiene 364 puntos de vida. No, el arquero caballo no es la unidad acá, ¿eh? No. Ya no está mal para apoyar, pero un ejército principal que tanque. Mano a mano, no. Mete talleres de maquinaria así como si no hubiera mañana de Mista. ¡Uy, la bombarda! Bombarda a la espingarda, pero con más bombarda a la espingarda debería ganar a la bombarda. El franco que repara y repara. Y ojo porque jodea la posición, pero llega Doughty. No seas malo, mira cómo picotean los piqueros. ¡Pah! ¡Cómo sale humo! No transmitas comiendo, que falta de modales, dice Pablo Sebastián. No sea malo, amigo, transmito durante las horas de la comida. ¿Modales? Modales. Bueno, ahí van los caballeros. ¡Pumba! Cae todo, ¿eh? Más fuerte y más terreno que pierde el equipo de la Iremista. Hasta Juan ya comiendo pan. Me contagio de era. Empatizo con la causa. Modales, sí, dice. Esto aplica al audio este, a ver. A mí se me hace que eres marica. Oh, modales, úlala, señor francés. ¿Y cómo se dice? No caduque. Bueno, ahí tenemos un montonazo de caballeros, un montonazo de arqueros a caballo. Mientras la espingarcha va a ser el as bajo la manga que proponga de Mista, que no sé qué pasa acá, pero de Mista va a proponer la espingarcha. Ahí tenemos un fuerte para Doughty en el medio del rostro. Entrada apagada, dice José Miguel Contreras López. Gracias, José Miguel Contreras López. Meterá de Viper por aquí todo su arsenal artillerístico mientras la espingarda tiene que tener una espingarda porque te agarran las bombardas y te las matan. Me acabo de quedar sin mate, como un contratiempo entre que llega la comida y se va el termo y quedas como muy, muy, muy a contrapié. Más a contramano que el show match para esta partida, que era Iremista, que tienen match point pero no lo pueden solidificar. Yo tengo sed y no la puedo saciar, entonces con Salamín me voy a atorar y el que no le guste puede caducar. Bueno, perdón amigos, ¿eh? Pero ustedes saben que soy rústico. Bueno, bárbaro, sube la colina de este lado, lo va a venir a defender Mista al Inca. Al Inca Riable. A ver, tenemos por este lado un montonazo de caballeros otra vez. No hay lancero que los pare. Los arqueros a caballo mientras tanquean más o menos ayudan. Pero acaba de perder el palacio de Suabia. Nada más ni nada menos que el palacio. Qué lástima, hijo. Es que la bombarda de The Viper y vienen más, ¿eh? Esto era solo el principio. Esto era solo la punta del iceberg. Para que llegara. Ay, mira. Aceite hirviendo, chorrea. El castillo te mete emplazamiento de cañón y aún así no puede aguantar. No, los cañones no. Uy, a quemarropa le tiran a los caballos, ¿eh? Bueno, dos cañones que vuelven. Culebrina mete por este lado
Era, no, era, no, no puede parar de morir, Me esliguiaste atorado, hijo. Muchas gracias, Javier Fuentes, por ese tremendo eslingazo. Ahora puedo comer sin culpa. Gracias, papá. Muchas gracias, amigo Javier. Muy amable. No sé cuánto será, 3 euros para vos, pero para mí es un montonazo, amigo. Ahí vienen. Qué manera de ser pobre aquí, ¿no? Ahí tenemos un montón de piqueros que salen a la cancha junto con los arqueros a caballo del Rus. Tratan de holdearle la base a Era, pero Era no puede evitar la caducación. Doughty está carreando ahora al mismísimo de Viper que apoya con asedio. Como están robándose todos los recursos del mapa. Y ojo porque tienen dominio de casi todos los lugares sagrados, menos este. Qué barbaridad esta espingarda. 13,50 de alcance, metió la mejora del alcance de Mista. Eso también. Ay, las bombardas, Era, no caduque, por favor. Tienen que tratar de no comer pan, Era, y ya está. De Mista definitivamente es el jugador fuerte aquí, aunque el score muestre que Era viene mejor. Realmente haya sido porque te mantuvo humeando casi toda la partida. Y ojo, acaban de neutralizar este lugar sagrado. Llega hasta aquí, Era, pero no sé cuánto tiempo van a poder avanzar. Mientras tanto, de Mista le están empezando a hacer daño a las edificaciones militares que pretendía concluir por aquí. Son demasiado buenos esos arqueros a caballo. ¿Por qué tiran fuego estos muchachos? Ahora, mira. Son estos arqueros a caballo. Dinamita, mira cómo le pegan, mira cómo le pegan. ¿Qué mejora metió? ¿What? Uy, ahora caen, ahora funciona lo de Mista, ¿eh? Pero pará, corre, pega, corre, pega, corre, hijo. Ay, también hay espingarcha que apoya en el combate. Tiene para ir a correr, mirá, mirá cómo pegan. Bárbaro, bárbaro, me gusta. No sé qué mejor le metió, pero pegan como loco, ¿eh? Debe haber sido la química, algo de la universidad, seguramente. A ver la universidad donde está aquí. ¿Cómo encuentro la universidad en este lado? Acá está, sí, de haber metido esta segunda mejora. Que no sé cuál es, pero es la segunda mejora. A ver si, si busco la universidad ajena y me cuenta cuál es la... tecnología, pues tengo que hacer un trabajo bárbaro acá, ¿eh? No, el palacio Soviet ha sido reconstruido. Alguien que tenga universidad, Viper seguro, porque, claro, Viper porque es chino. Ay, boludo, dale rápido, que tengo que chisteo apurado. Flechas incendiarias, aumenta el daño de las unidades de distancia en un 20%. Claro, y no aplica a las unidades de pólvora. Con razón, mira cómo tiran flechas de fuego, mira qué bueno. Tiran, viste, ¿te acordás en Navidad cuando eras pendejo? Y prendía fuego la chispita porque era la única pelotudez que te dejaban usar. Bueno, parece eso, ¿no? La chispita te duraba un ratito, te cagaba quemando todo el brazo y listo. Ah, es verdad, F3 para las edificaciones. Qué pelotudo, tenés razón, ahí está, mirá. Tenía razón, amigo, la hotkey. A mí me parece que todavía sirve la partida para el Mista. No digo para Era, pero para el Mista sí. A ver, para Era no, Era también. Lo que pasa es que no deja de comer pan contra la caballería. Intenta meter todo, reviene la espingarda. Mista lo está ayudando permanentemente, Emita está defendiéndose por su propia cuenta, defendiéndole la economía que viene a robarle un poco Era. Y a la vez, por aquí le da una mano con las espingarchas, que no son pocas. Y los lanceros agarran la caballería por este lado. Los nidos de abeja pueden llegar a ser abatidos por parte de los espingardas aquí. Esta bombarda igual también ya están muy bien plantadas. Mirá, 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 el combate, vamos a darle zoom. ¡Oh, qué lindo el humo! Aldeanos, aldeanos a reparar la espingarda. Mirá, Era le repara la espingarda a su compañero, pero está perdiendo todas las espingardas. Esa caballería se acaba de comer a todo. Esa caballería se está comiendo a todo. Llegaron un par de arqueros a caballo. Lo que pasa es que el resto estaba un poco fuera de posición por haber andado defendiendo a su propia economía. Y ahora la espingarda. Qué gasto la espingarda, amigo. Qué gasto. Y hay que dominar terreno. Hay estos oros que son importantes, ya que ya no hay más oro. Así que van a tener que dominar más mapa. Por ahora, de Viper viene robando los oros en el medio. El Doughty también. El dominio mapa, aunque no parezca territorialmente, pero está siendo mucho mejor para Gamer Legion. Bueno. No, seas malo. No, seas malo. Ya está, ya está. Ahora sí me parece que ganó la pulsera del todo. Ahora la pulsera de todo y sobre todo le va a joder la escasez del oro. Era tiene 4 aldeanos en oro, The Viper tiene 29, Mista tiene 4 aldeanos en oro, Doughty tiene 22. Definitivamente aquí se termina la partida, Aquí se termina la partida, ya no va a ser posible seguir sacando más artillería.
Como que le falta un mod de sangre al jueguito, ¿no? Sí, ya lo van a sacar, espero que lo saquen pronto, porque los gritos están bárbaros, están genial, como, oh, caducan todos así. Pero le falta que chorree sangre, que sea más realista. Ahí viene el océano con química, mirá qué lindo el océano con química. Pero los cañones aquí, la patita de los caballos, hijo, el humo. Guarda, guarda. Upa, pegan. Pegan fuerte, mirá, dale mista. Cárguese el cadáver de este bigotón al hombro y juegue al Age. Que bien, mirá que bien, como vienen corriendo los lanceritos. Pero llegan por el otro lado también lanceros. ¿Qué son estos? Lancero incendiado. Ah, estos son los que tiran el cohete. Estos son los que tiran el cohete cuando pegan o no. Cómo caen. Buenas esas flechas, papá, mirá qué lindo. Tumba. Defiende los lugares sagrados. Ay, acaban de dominar todos los lugares sagrados. Es autito quien los posee ahora. Hay que holdear esta posición. Van a venir a poner fuerte como chango aquí, Tienen que poner fuerte como chango, mista. Por eso va a boca sus esfuerzos a venir a defender esta zona. A tratar de colaborarle a Era. Y esta Era con un lancero trata de neutralizar. Pero el cañoncito este, el castillito tiene cañón, tiene toda la flauta. Así que se la banca todo. Va a terminar contracturado en mitad de tanto carrera, dice. ¿Por qué no dice en qué edad está Era a la derecha? Ahí dice está en la edad 4. O acá, sí, está bugueado el juego, Todavía hay que hacer un montón de cosas. A veces que se buguea, sobre todo con el chino. El chino se rebuguea. El chino no sé en qué dinastía está ni nada. No le puedo ver las edificaciones que metió. Tengo que ir a hacerlo manualmente. Pero bueno. El V4 no quiere, dice. Capaz que no lo quiera. A ver, va con los arqueros aguayos, rompe una torre de la pasada y tratará de dominar este lugar, pero muy tarde, mista, se entretuvo demasiado por acá. Vamos a ver qué intención tiene, podría pegar un raideo por las pampas. Pero no, trabadísima la partida, 34 minutos, yo me estoy miando encima, no importa, los modales, ¿cierto? Bueno, es que la verdad es que sí, mucho mate, poco baño, igual explotación vejigal. A ver, ¿a dónde está? Cañones por aquí, aceite por este lado. Sí, un segundito, amigos. Bueno, amigos, seguimos por aquí. Sigue el combate de la misma manera. Parece que Viper empieza a intentar mixear con lancero incendiario de élite. Mientras tanto, los arqueros a caballo están rindiendo una locura. Están rindiendo una barbaridad. Era, no trae nada, Era. ¿Qué tal si colaboramos un poquito, mijo? Y viene con la bombarda. No para de traer la bombarda. Mientras tanto, de Viper con lancero. ¿Por qué lancero y no otra cosa? Me pregunto yo. ¿Por qué no otra cosa? Parece que logra recuperar la posición por el lado del lugar sagrado. El lugar sagrado ya no es más propiedad de Gamer Legion. Ojo por acá, mirá la muralla humilde que pone el Rus. Por aquí, uy, se me cruzó la cámara. Ahí va. Perfecto, recupera la posición. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué no más asedio por parte del chino? No. Estos arqueros a caballo están rotísimos. Pegan 23 a distancia. 23. ¿Y estos caballos cuánto pegan? Estos caballos pegan 46. Bueno, bárbaro. ¡Pumba! Pero comen todo el pan. No son muchos, ese es el problema. No son muchos. Juan, ¿vos crees que en el H4 es más micro que en el 2? No, ni en pedo. No los jugué, pero veo los pros les cuesta un poco más. Y a lo mejor que te cueste no significa que haya más micro, ¿no? La verdad es que no, micro no hay más que en el 2 ni en pedo. Tiene su pseudo micro, pero está mucho más simplificada que en el 2. En el 2 puedes hacer magia si sos mago. Aquí, por más que seas mago, no puedes hacer magia. Así que tratar de dentro de las pocas herramientas que tenés para mí crear, hacerlo bien. Bueno, va por otro lado el juego, va por otro lado. Yo creo que ya pasamos la etapa de la comparativa, pero sigue estando bueno para tomar referencias y que no sea más fácil aprenderlo también. A ver acá. Mirá los lanceritos. Los mandan a casa a Dauti. Me parece que se van a terminar llevando showmatch estos locos, De mista prendido fuego en este showmatch. De mista, qué jugador, Qué jugador. Tremendo. Alguien que lo invita a jugar al 2 a ver cómo le va. Para mí podría llegar a andar muy, pero muy bien. Juega todo. Mirá cómo se come.
A estos Caté encontró la unidad. Encontró la unidad que iba. Puede ser la unidad desequilibrante, el arquero a caballo de élite. Pareciera que sí. Guarda por acá, mira cómo cae. ¡Pum! Va revolcado el viejito al suelo. Mientras que por este lado los piqueros terminan comiendo pan. No para de comer pan. Acaba de perder un fuerte. Era cada vez que lo ve, están muriendo. No importa cómo, por qué, ni nada. El tipo muere. Muere permanentemente. O este coso era de Doughty. No era de Doughty. Este estaba desteñido, estaba de verde. Está bien, bárbaro. Ah, no, no, no. Viene avanzando, viene avanzando. Temista toma la iniciativa. Abate bombardas de la torre del reloj astronómico. Con... ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pumba la bombarda por este lado para Rivera. Tenemos un total de 5, 7 bombardas en total para Era. Ya parece que se ha snowboleado el número de bombardas. Acá igual acaban de morir muchísimos arqueros a caballo. Parece que de todas maneras van a poder volver a recuperar el oro. ¿Qué es este viejito? Mirá, un Strelzi. Ah, estos son fuertes. Mirá, pegan 44, 35 pegan. No sé por qué. Parece que estaban con un monje o algo. Pero bueno, pega fuerte. Como una ametralladora de Age of Empire. A ver. El fuerte acaba de caducar. Parece que lo quiere reparar, pero va a reparar los cañones primero de Viper. Está perdiendo la posición de Viper. Esto se va a terminar. Nuestro Juan, My Insanity de Mista es Mr. Yo. No, de Mista es de Mista, nada más que ahora forma parte del clan My Insanity, el mismo que representa a Sitok en el Age of Empires 2. ¿Cierto? El mismo que representa a Sitok, Beijum y... no me acuerdo cuál más. Bueno, se está quedando sin arqueros a caballo, sin tanto, por lo menos, así que parece que va a ir, pero más o menos contea la posición. Lo que pasa es que va a perder el asedio por este lado, inevitablemente. Las bombardaderas son un montonazo. La caballería de... no, de Doughty sí acaba de ganar un combate, pero cada rato tiene que enfrentarse a otro combate y no va a poder reproducir de la misma manera, por supuesto, que los lanceros de Era, que parece no tienen final. A ver, por acá. No, definitivamente la producción no tiene final. Ahora consigue esto. Y se le mete el corazón económico. Ahora van a empezar a romper por acá los campamentos mineros. Este oro ya no sirve de nada. Las bombardas. A ver, ahora. Ojo. Ojo, son los arqueros a caballo. Estas bombardas van a tratar de cubrirse. Vamos a ver qué logran hacer. Pumba, un arquero a caballo mata de un disparo ya estos caballeros que tienen 364 de vida. Es muchísimo. Pero muchísimo. A ver si mete la mejora de la herrería. Amigo, ni siquiera metió toda la herrería. Realmente medio choto lo de Era. ¿Dónde está la herrería de Era? No sé. Acá está. Él todavía no metió la mejora de defensa contra flecha. Por ejemplo, bueno, no importa mucho. Lo podría haber hecho. De Viper, mientras tanto, ¿qué estará haciendo, no? Va juntando más lanceros incendiarios. No, no son los que tienen la escopeta en la punta, sí. Ah, sí, son los que tienen el cartucho de escopeta en la punta. Por eso cuando te agarran, te matan. El tema es que te agarren. El tema es que te agarren. Los arqueros a caballo acá no se dejan agarrar. Tienen que estar muy atentos de Mista. Y ya trae sus espingarchas por este lado para tratar de cubrir un poquito de atrás a los arqueros a caballo. Intenta el contragolpe por este lado de Doughty. Se encuentra una espingarcha. Por supuesto que la va a tratar de matar. Ay, amigos, se le va a venir. Tienen también los Shukonu, veterano, para respaldar el ataque. Era Doughty intenta un contragolpe por acá para llevarse el ejército del enemigo. Parece que funciona en varios niveles. Pero muere, abajo del tanto castillo muere enseguida. Llegan los lanceros justo para jotear la posición. Ha recibido un par de cañonazos, parece ser por este lado. Mira, mira. Viene acá, le pega las explosiones directamente a las bombardas. Pero lo que sacrifica Viper para matar esas bombardas y definitivamente no sirve, mata una sola. Entonces, ¿qué? Guarda con esto, Acaba de matar a todos los arqueros a caballo. Mirá cómo están los arqueros a caballo entre los Shukonu que también tiran fuego. ¿Qué clase de StarCraft es esto? Mirá, mirá. Uy, ojo, ojo, todavía sirve los lanceros de Era. Todo bien contra los caballeros. Aún así, los Shukonu se lo van a terminar llevando. Va a perder todas las bombardas. No puede ser que siga holdeando la posición. El Gamer Legion. Y holdean la posición. Y de Mista ahora. Ah, tira un montón igual todavía. Bárbaro, mira la cantidad que trae. Bueno, bueno, bueno. Listo, listo. Y ahora era otro trencito de lanceros. Otro trencito de lanceros. Mirá cómo salen lanceros permanentemente. Perdón por haber movido las cámaras como un maniático ahí. Me fui el carajo. A ver. Otra vez fuerte adelante para The Viper. Voy a tener que ir al baño, en serio, Me parece que ya no voy a aguantar hasta que termine esta partida. Así que esta partida va a terminar en algún momento.
Vienen los chuconúes, la otra propuesta de The Viper que ya va pasando por todas las unidades a ver qué funciona mejor. Los lanceros acaban de terminar comiendo mucho pancito. Mira, dale con los chuconúes al hijo. Trata de abatir, de quitarle el lugar sagrado. Va a tratar de volver a dominarlo mientras tanto. Mientras tanto, era lo sigue persiguiendo con los piqueros. Ahí viene el otro muñeco del demista. Con una cantidad tremenda. Le acaba de batir un montón de caballitos a The Viper. Le acaba de dejar un montón de cadáveres amarillos por ahí. El chuco no es más barato. Es el counter de todas esas unidades de Jonathan Cardona. Ahí va. A ver qué tal funciona. Por lo menos lo está cuidando como si fueran de oro, Viper. A ver. Mira, única de los chinos. Dispara pernos con la posibilidad de provocar un daño tremendo a las unidades enemigas. Gran cadencia de fuego. Ineficiente contra objetivos blindados. Bárbaro, bueno. Tira. Plumitas, tira. Pero no hay objetivos blindados. Esto no cuenta con unidad blindada. Y los lanceros tampoco, así que sirve. ¿Qué le funcionaría? Bien, era por acá. Sigue holdeando con su super fuerte con cañón. Ahí viene con cañones a tratar de seguir recuperando terreno. Romper este fuerte de parte de Viper que acaba de reconstruir. Puede llegar a ser muy bueno. Tanto Viper se va terminando el oro. Y llega otra vez la horda de arqueros a caballo. Parte de Mista. Acaba de caer un arquero a caballo. A ver el fuerte si rompe otro arquero a caballo. Otro arquero a caballo menos. Repara, pero viene directamente. ¡Uy! Los chocones se van a cobrar todos los piqueros por este lado. No. No sea boludo, hijo mío. La sorda que se despliega por este lado. Parte de Mista. Los chuconos que van a ir tirando el fuego. Como nunca. Los incendiarios por aquí tienen que pegar vuelta. Van a tener que abandonar la posición nomás. Los jugadores de Gamer Legion. Otra vez el fuerte al piso. 800 de piedra para nada. En un ratito hay otro fuerte. Pero este de Daoptic que mover los cañones para adelante. Son solo dos cañones. Hay un tercero. Pero deja completamente desprotegido el jugador de Canadá. Le va a tratar de nipiar por acá Daudito. No parece ser que no protejan los piqueros. Sí, lo va a nipiar. Tiene que mover un puñado de arqueros a caballo por este lado. Dale, defendémelo, hijo. Perfecta la defensa de Mista. Ahí era ese resguardo debajo de la pollera de su compañero. Y pumba. Y salva el cañón con los justos. Le quedan 18 de la bombarda y le van a tumbar el castillo a Daut. Y van a romper el castillo al tío. Parece ser que sí, parece que ese castillo va a terminar cayendo. Ya no tiene mucho más que meter. Los chuconús sí andan lindo y todo lo que quiera, pero no estarían funcionando en esta ocasión. No estarían dando el resultado que tal vez pretendía de Bay, pero no le está funcionando nada. Y tiran lindo los cositos, pero no. Barda ahora que cae el castillo. Empieza a pegar al caballería, parece ser. No, a los establos, ahí va. Pumba, mueren todos los chucos. No, estos arqueros a caballo están re OP. A ver. Tampoco es que hacen tantos esos caballitos. Son demasiados arqueros a caballo. Sí, es la unidad que va a ganar el juego. Es la unidad que va a ganar la partida. Definitivamente lo va a hacer. Vamos a ver ahora el Viper cuánto sigue aguantando. Mete un fuerte defensivo más atrás. Quiere seguir jugando a Ley. Ahí van los caballitos a caballo otra vez. Ay, los arqueros a caballo. Ahí, aldeano de era al pedo. Ya no sé si queda mucho más oro el mapa. Bueno, quedan oro, sí, quedan oro. Los pueden dominar si quieren estos maníacos, pero no están jugando unidades de madera y comida. Ya fue. No tiene mucho sentido el oro aquí. Bajo ese criterio, ¿no? Una bombarda menos para era y será una menos para el Viper. A ver si logra batir otra. No, ya desapareció la bombarda inmediatamente. Esto tiene que ser el GG. Tiene que ser el GG. Mista totalmente en bola, dice Manu Martín, totalmente en bola. Vos lo dijiste, amigo, yo no lo dije. Qué manera de jugar a Legend, este muñeco, juega muy lindo. Juega muy lindo Legend of Empires 4. El Mista. Lancero incendiario de élite por este lado. La vuelta. Los caballos por acá van rompiendo todo. Los lanceros van caminando, no hacen nada. ¿Qué es esto? Un vórtice que te lleva al más allá. Pará, la cosa se puso rarísima. Uy, está, qué raro que se vio eso. Un fuerte por este lado, aparte de Mista también, para ir ganando posición. Ay, corre de Mista por este lado, de la caballería del Tito Dauti. Se va a reagrupar con todas las hordas de Genghis Khan por este lado. El Mista Khan, Viper sin oro, dice: Viper no tiene nada ya. Viper no tiene nada. Cuatro de honor, ya no tiene esto GG, ahora le van a terminar comiendo la caballería, esa que tira el explosivo. Pero claro, contra esto ya no tenéis nada que hacer. Ah, vuelan los chotazos para todos lados, le van a romper la barbacana del sol. Lo van a ganar por sumisión a The Viper que quiso trolear y sale troleado. Viper. Puede la barbacana del sol, tiene la torre del reloj astronómico, después tiene el centro urbano, está en fila, está donadísimo Viper. Donadísimo y se retira Viper. Y esto, amigos, es la victoria 3-0 del equipo de la barra Mista. Han llevado el premio
mayor en este showmatch que hosteó Lidocor, Nidacor, con $200 en premio. Ay, ahí está, no me puedo acomodar. Un lujazo, realmente. Muy buenas partidas, muy buena serie. Acaba de ganar. Y gana algo, era 3-0, nada más ni nada menos. Qué bien que está jugando Mista, ha mejorado muchísimo desde la Génesis. Está bien, esto fue TG, pero se le nota una solidez y un conocimiento de juego, sobre todo se ha viciado unas cuantas horas el griego. El griego, ¿cuánto falta para que arranque la Win Station? A ver. No, voy a tener que cerrar y después volver. Bueno, no hay problema, amigos. Esto ha sido todo. Vamos a ver cómo salió el KD. Vamos a ver, esta partida está para analizar un poquito, así que vamos a ver. Por acá de Mista definitivamente se lleva un muy buen KD. 6-12/472 ha sido el que menos perdió. Dauti ha matado mucho más, pero ha perdido muchísimo también. Era cuando Trash, por supuesto, terminó con KD negativo y The Viper no terminó encontrando la unidad a la que jugar y la que le diera resultado. Económicamente Dauti se fue al carajo, como siempre el tío Dauti. Cualquier RTS que juegue la rompe el macro. Y ahora no estuvo nada mal, por supuesto, con el Palacio de Suabia. Y eso logró hacer una muy buena economía que le permitió salir no tan tarde a pelear al medio. Y aquí está el recuento militar. Es que Viper nunca tuvo mucho army. Cada vez que tuvo lo perdía, probaba otro, lo perdía, probó otro. Y más o menos le dieron resultado a los jinetes, pero no terminó siendo siempre Mista con mucho ejército. Siempre muchísima cantidad de army, al igual que era. Dauti por su cuenta, al principio estaba hecho una roca. Y después empezó a decaer en población de unidades militares, teniendo que pelear siempre de emergencia. Y bueno, esto ha sido todo, amigos, de este Joe Match al mejor de 5 por $200, hosteado por Lidacor, y es el último de una serie de Joe Matches que viene sucediendo hace unos días, que hemos casteado todo. Volvemos en un ratito con el Winner Station. Juega Marine Lord contra Vortex, el español. Veremos si logran destronarlo al Marine, que ya viene ganando 3 rondas seguidas, por lo tanto acumuló $1,500. Hay que ver si alguien lo saca de aquí o si llegará a los 2,000 y va a vivir directamente del Winner Station. Amigos, nos vemos en un ratito para seguir disfrutando de esto que es el competitivo del Age of Empires. Ya vuelvo. Clouds have been gathered.
soul.